Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos en esta jornada. El seminario internacional titulado Salud Mental Digital, Desafíos y Oportunidades en Chile. Este seminario es organizado por la Universidad de la Frontera en conjunto con el Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, MIDAP, en particular un proyecto Redes, financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANIT. Todos y todas sabemos que en Chile tenemos amplias brechas de salud mental, pese a los enormes avances que hemos hecho en términos de cobertura y en términos de penetración de profesionales y servicios de salud mental en distintos niveles del sistema de salud pública. Pero a pesar de eso, persisten brechas tanto en términos de tratamiento como también en términos de financiamiento. Es posible pensar que las tecnologías digitales y el uso de Internet y el desarrollo de intervenciones apoyadas en este tipo de tecnología pueden contribuir a superar estas brechas o al menos ir cerrándolas. Ese es uno de los problemas que vamos a discutir hoy a través de distintas presentaciones y mesas redondas. Tenemos dos presentaciones de invitados internacionales de alto nivel, además de mesas redondas compuestas por investigadores e investigadoras nacionales. Y esperamos a partir de esta discusión sacar algunas conclusiones respecto a en qué medida este tipo de tecnologías podría ayudarnos a contribuir a cerrar las brechas en salud mental y, lo que es más importante, contribuir a la recuperación, al tratamiento, a la prevención, a la rehabilitación de distintas personas que sufren problemas de salud mental en Chile. Como palabras de apertura, está acá Renato Hunter, quien es vicerrector académico de la Universidad de la Frontera. Y le pido, por favor, al profesor Hunter que suba a darnos sus palabras. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Un gusto tenerlos acá en este seminario internacional sobre un tema tan importante que hoy día, ¿no es cierto?, vamos a abordar en este seminario, pero que sin duda nos da una luz de esperanza de cómo podemos hacer intervención, ¿no es cierto?, de forma más grande, ¿no es cierto?, y más amplia en todo punto de vista respecto de la salud mental. Primero que todo, quisiera saludar a las autoridades universitarias, a nuestros seremi que nos acompañan, ¿no es cierto? Muchas gracias por estar acá, a nuestros académicas, académicos, funcionarios y estudiantes, ¿no es cierto?, de la Universidad de la Frontera, así como también a todo el equipo del doctor Manuel Ortiz por la organización, ¿no es cierto?, de este evento, y también, ¿no es cierto?, al MIDER, ¿no es cierto?, y a la ANIT por la organización de este excelente y muy interesante evento, así como también de nuestros invitados internacionales que han participado y que van a participar en este evento. Es un honor para mí hoy día dar inicio a este importante seminario sobre salud digital en Chile. Desafíos y oportunidades. La pandemia del COVID-19, no está más decirlo, ¿no es cierto?, nos abrió una mirada distinta respecto de cómo nosotros debemos tratar la salud mental. Y también nos ha abierto demasiados desafíos y oportunidades para abordarlas en el corto periodo de tiempo. Y uno de los aspectos más visibles que hemos visto, ¿no es cierto?, en todo orden, es la creciente demanda sobre la salud mental entre los chilenos y chilenas, y no, creo que bastante corto, ¿no es cierto?, entre chilenos y chilenas, ¿no es cierto?, sino en todo el mundo, sobre la salud mental. Durante estos tiempos tan desafiantes hemos sido testigos de cómo la salud mental se ha convertido en una preocupación central para individuos, familias y comunidades en todo Chile. Tenemos que destacar en este sentido de que hay distintos estudios desde el punto de vista de la salud mental, especialmente me voy a referir a algunos de ellos en el caso de las universidades chilenas, en los cuales cerca del 20% de nuestros estudiantes a nivel nacional han tenido algunas tendencias de riesgo suicida, lo cual sin duda que marca un antes y un después, ¿no es cierto?, en esta condición. Este 20% que
está asociado a un estudio realizado en la Universidad de Talca. También está más o menos corroborado con otro estudio que lanzó, en este caso, el CUECH sobre las universidades estatales, que arroja cifras bastante similares, que está alrededor del 18%. Por lo tanto, es indudable que nosotros desde las universidades tenemos que establecer nuevas metodologías, nuevas formas de cómo abordar de forma bastante, digamos, profunda esta situación. Además, debemos tener en cuenta que la pandemia nos ha recordado que la salud mental es un componente esencial en nuestro bienestar general y debemos abordarla con seriedad y con la atención que se merece. Hoy nos reunimos para explorar las oportunidades y desafíos que la era digital presenta en el ámbito de la salud mental. La tecnología ha transformado la forma en que nos relacionamos, comunicamos y accedemos a la información, y la salud mental no es una excepción. La telemedicina, aplicaciones móviles, plataformas en línea, en redes sociales, han abierto nuevas puertas para la prevención y el diagnóstico y el tratamiento de los trastornos mentales. Sin embargo, con estas oportunidades vienen los desafíos en términos de privacidad, seguridad y acceso equitativo a este tipo de atención. Hoy contaremos con expertos y profesionales en el campo de la salud mental y digital, quienes compartirán sus conocimientos y experiencias con nosotros. También debatiremos sobre cómo podemos aprovechar al máximo estas herramientas digitales para abordar las necesidades de la salud mental en nuestra sociedad, al tiempo que garantizamos el acceso a cada una de ellas. A medida que avanzamos en este seminario, insto a todos y a todas a mantenernos alerta, a escuchar y a aprender de las diversas perspectivas que se presentarán. Y lo más importante, a colaborar para encontrar soluciones que beneficien a todos los chilenos y chilenas. La salud mental es una preocupación universal, que no conoce fronteras, y juntos podemos trabajar para construir un futuro en el que cada persona tenga acceso a la atención que requiera. Gracias por estar acá, por su compromiso con la salud mental en Chile, y espero que este seminario sea el punto de partida para un diálogo constructivo y un camino hacia un futuro más saludable y equitativo para todos y todas. Muchas gracias. Muchas gracias, vicerrector Renato Hunter, por sus palabras introductorias y nuevamente gracias a la Universidad de la Frontera por albergar esta jornada del día de hoy, a los profesores Manuel Ortiz y Natalia Salinas también por organizar esto. El profesor Hunter subrayaba la importancia de la pandemia para el tema que nos convoca hoy, ¿no? Sin duda es relevante porque puso en el debate público y en la experiencia cotidiana de todos nosotros cómo la salud mental importa. Por otro lado, también sin duda significó una gran explosión en términos de uso de tecnologías digitales en nuestras vidas cotidianas, si bien eso ya estaba presente antes, ¿no? De algún modo, eso nos va a acompañar probablemente en las distintas experiencias que vamos a discutir hoy a lo largo de este seminario. Vamos a partir el seminario con la presentación de una conferencia magistral del profesor Markus Mössner. El profesor Mössner es investigador del Centro de Investigación en Psicoterapia del Hospital Universitario de Heidelberg y es un investigador con una larga trayectoria y además una larga colaboración con Chile, por lo tanto también conoce muy bien algunas experiencias que se han realizado acá. Y nos va a comentar acerca de algunos proyectos y programas de salud mental digital en los cuales él ha podido participar en Alemania, Europa y en otros contextos. Profesor Mössner. I'm actually younger than it might look. Thank you.
Okay. So, thank you very much for the invitation. It's a pleasure to be here. Because of the translation, I will try to be very brief. I will skip some slides so that we manage to stay in time, but I hope there will be some time left for questions. In the end, or if not, you probably will see me around. Okay, so I will talk about gaps in mental health services. So I'm from Heidelberg, from the University Hospital of Heidelberg. It's a small city, a tiny city in the south of Germany. It looks like that. Vengo de Heidelberg, una pequeña ciudad en Alemania, como ven en el mapa allá abajo. It's the German center of romance, which is not important in this context. Es el centro alemán del romance, que no es importante en este contexto realmente. There are a lot of really old books because we are an old university that for hundreds of years just collected books. Somos una universidad antigua, por ende tenemos libros muy antiguos también. We have a lot of breweries, but unfortunately all of them are really bad, so you cannot buy the beer here. Tenemos también muchos centros que no son los mejores para encontrar buen entretenimiento. This is our institute. It looks nice, but it's very hot in the summer and freezing cold in winter. But it looks nice. Este es nuestro instituto. En el verano hace mucho calor, pero sigue siendo donde trabajamos. So this is an overview about the topics that I'm going to talk about. I think the largest part will be the introduction, because if we talk about gaps in mental health services, there are just lots of them. Bueno, esta es la parte de lo que voy a hablar hoy. La más importante es la introducción, porque vamos a abordar cuáles son las brechas en la atención en el tema de la salud mental. And I will briefly summarize two simulation studies that are the basis for the gaps that I will address in this talk. And I will give you three quick, short examples of technology-based approaches or interventions that are targeting this gap. Y también voy a dejarlos con tres ejemplos de aplicaciones que también pueden ocupar y que son las que he investigado. So the sad truth is, for the last 50 years, we developed a lot of new treatments, effective treatments. Smart people worked on the issue, but if you have a look at the bigger picture, the situation did not improve significantly. Bueno, durante los últimos 50 años ha habido bastantes intervenciones que se han inventado, pero no es como algo que se haya mejorado mucho durante los últimos 50 años tampoco, no se ha avanzado así muchísimo. Despite the efforts on a population level, the prevalence rates stay more or less stable. Se ha mantenido más o menos estable durante el último tiempo. So, is there a way to use new technologies to address that issue? Entonces, ¿hay alguna forma de ocupar las nuevas tecnologías para abordar este tema? So, technology-based interventions have been applied in all the different areas of care. I won't go into it. Traditionally, our institute very much focuses on maintenance applications. Bueno, durante la última década, nuestro instituto más que nada se ha enfocado en el área del mantenimiento, más que la prevención y el tratamiento, en intervenciones que son mejoradas por la tecnología. So in Germany we have a lot of inpatient treatment. I think we have the most inpatient treatment in the world, and it's quite common to have 5 to 6 weeks of inpatient treatment for depression, for example. Y también es muy común en Alemania tener casos de hospitalizaciones por salud mental. Se considera que por lo menos hay tratamientos de 5 a 6 semanas por persona por temas de depresión. Most of the hospitals are in the south because the south, as in Chile, is so beautiful. And after these 5 to 6 weeks, the patients go home to where they live, and roughly half of them would experience a relapse within the first 3 to 6 months after discharge from hospital. Y normalmente, por lo menos en Chile, después de estas 5 o 6 semanas, por ejemplo, la gente tiende a no tener ese tipo de recaída, porque después van a su casa y como Chile está bonito, puede tener también un impacto sobre la salud mental. So if I would give this presentation in Germany, this would be what I would talk about. Y si esta presentación fuera dada en Alemania, hablaría solamente de esta parte. But in recent years we shifted our focus a little bit from maintenance to this. Pero ya hemos pasado del mantenimiento a esto. The sad truth is that
the majority of sufferers, and that's more or less independent of country and condition, does not receive professional help. Entonces aquí se ve el porcentaje de gente que realmente no recibe ayuda para su tema de salud mental. And of course, one reason for that is are the limited resources that we have. Y parte de esto es debido a los limitados los recursos con los que contamos. But independent of the limited resources, a majority of sufferers that does not actively seek professional help. Pero aparte de la limitado los recursos es porque la mayoría no ha buscado activamente servicios de apoyo o ayuda profesional. And that's the gap that I will focus on today. Y es esa brecha en la que nos vamos a enfocar hoy. And I guess the background is that technology is just different than face-to-face interventions. Bueno, la tecnología es distinta a lo que solía hacer el cara a cara. It's not better, it's not worse, it's just different. And I think the idea is to combine these two settings in a smart and efficient way. Y no es como que una sea mejor que la otra, sino que bueno, se puede trabajar junto para poder mejorar el tema, el sistema de atención que un paciente puede tener. In order to decide where to start, we did two simulation studies that I will go through very briefly. Y brevemente voy a hablar sobre dos intervenciones sobre las que hemos estado trabajando. The first one is about the question, how can we maximize the public health impact of the services for eating disorders that we have? Lo primero es un estudio de simulación sobre los trastornos alimentarios que hemos visto. And it's a very simple model. It includes two transition probabilities. Y es bastante simple porque incluye dos probabilidades de transición. How many people transition from disease to healthy within one year? ¿Cuántas personas transicionan desde la salud a la enfermedad durante un año? And how many transition from healthy to diseased within one year? ¿Y cuántos hacen lo contrario dentro de un año? And when you know these two numbers, you can calculate the population's prevalence. Y cuando uno ocupa estos datos, puede calcular la prevalencia de esto en la población. Now, of course, these two transition probabilities depend on various factors. Obviamente, estas dos transiciones dependen de un espectro bastante amplio. Factors like the incidence rate, the number of spontaneous remissions, but also the effects of the treatment that we offer, the effects of the prevention that we offer, and also the reach of treatment and of prevention. So how many people profit from the treatments that we offer? Y también tenemos cosas como la tasa de incidencia, las remisiones espontáneas, y tenemos que ver también cuánta gente se ve beneficiada por los tratamientos que nosotros utilizamos con ellos y cuánta gente transiciona hacia la mejoría. You can estimate all these variables from the literature. Se puede ver esto en la literatura también. And then calculate these transition probabilities. Y calcular esta probabilidad de transición. Once you have this model, you can make calculations and simulations. We started with a calculation. Y nosotros comenzamos con un cálculo. And the calculation said, if we get rid of everything we do in mental health services for eating disorders, treatment, prevention, everything, just get rid of it. Sorry, you went too fast. I couldn't get what you said. If we would not have any treatment for eating disorders, si no hubiera ningún tratamiento para trastorno alimentario, or any prevention for eating disorders, o cualquier prevención para trastorno alimentario, the mental health burden on the population level would only be 18% higher. La carga de problemas mentales de la población sería solamente el 18%. Our prevention efforts at the moment reduce the suffering by about 4%. El trabajo de prevención reduce esto más o menos un 4%. And all our treatments, all our hospitals, all our medication reduces the suffering by only 14%. Y todo el tratamiento, los medicamentos, etcétera, solamente lo reduce un 14%. These are not very impressive numbers. Y estos números no son impresionantes tampoco. But in line with the numbers that I just presented, meaning the stable prevalence rates for the last 50 years. Pero concuerdan con la prevalencia que hemos visto durante los últimos 50 años. So where do we start? Entonces, ¿a dónde partimos? And in order to decide that, we did a simulation. Para decidir esto, hicimos una simulación. So we simulated more efficacious treatments. Entonces simulamos tratamientos más eficaces. We simulated
larger reach of treatments, like more people utilize our treatments. Simulamos, por ejemplo, que más personas ocupaban nuestros tratamientos. We did the same for prevention. Lo hicimos like, para prevención también. And aftercare. And this is the result. What y estos son los resultados que obtuvimos. What you see. What you see are the steep lines. The lines are the percentage change in model parameters. For example, the 20 means we have 20% more efficacy in our treatments, or 20% more sufferers that utilize treatment, or 20% more efficacy in prevention, or 20% more people that would benefit from any kind of preventional effort. And por ejemplo, acá ven, cuando hablamos del 20%, se habla del 20% de personas que se benefician del tratamiento, 20% de personas que buscan tratamiento, 20% de personas que mejoran a través del tratamiento, etc. Now the two steepest lines. So the ones that would be most beneficial if we could improve it. Y estas dos líneas que podrían ser las más beneficiosas podrían mejorar. Are the reach of treatment and the reach of prevention. Con el alcance del tratamiento y el alcance de la prevención. Improving the treatments that we have. Al mejorar el tratamiento que tenemos. Does not have a public health impact at all. No es, ayuda tanto al sistema de salud pública. And one of the reasons for that is that only a minority of sufferers profits from treatment. Y el problema es que solo una minoría de quienes sufren este problema son los que realmente se benefician. So as long as not the majority of sufferers receives treatment, it might be not worthwhile to develop new treatments and to improve them. Y mientras la mayoría de la gente no busque este tipo de tratamientos, quizás no valdría la pena implementar nuevos tipos de tratamiento. So it's about the dissemination of treatment and prevention. Mm-hmm. Effectiveness of the treatment is not essential. La efectividad del tratamiento entonces no es lo que es más esencial. And there are a lot of audiences where when you would give that talk would sigh at that point, because a lot of what we are doing, psychologists in the clinical field, is developing and evaluating new treatments. Bueno, lo que más hacemos nosotros es desarrollar nuevos tratamientos mientras estamos haciendo nuestro trabajo profesional. A colleague of mine, Maximilian Wilhelm, did a similar simulation for depression. Maximilian Wilhelm, un colega mío, también hizo un estudio de simulación sobre la depresión. And it's basically the same idea. It's just two changes. He did not model the transition probabilities. Y solamente hay dos diferencias. Él no modeló la transición. But he modeled lives of people. Pero sí modeló la vida de las personas. And he modeled the monthly transition probabilities from healthy to diseased and calculated the amount of months people on average spent in depression. Y lo que hizo fue calcular mes a mes para ver cuántos meses la persona estaba sufriendo de depresión. It's a bit more complicated, but in the end he simulated something like 10 million lives for each data point in the graph. Just a second. Este, sí. Ok, eso quiere decir que 10.000 vidas son las que se modelaban por cada 1.000 de las simulaciones de Monte Carlo. So, same table. La misma tabla entonces vemos acá. That's a plausibility check, so he compared the predictions of the model to what we know about prevalence rates, about average numbers of episodes someone suffers from, and so on. Esta es la tabla de los métodos, de la posibilidad, vemos cómo se repiten los factores y cuáles son el número de episodios y la duración de los episodios dado con los datos anteriores. And the message is it's a good model. Y el mensaje es básicamente el mismo. So after that we did the same simulations. Después de eso hicimos las mismas simulaciones. First an assessment of the current system and how much suffering it prevents. Y primero analizamos el sistema existente y cuánto dolor prevenía. And in depression, the situation is even worse. It's only 10%. Y en realidad, en situaciones de depresión, esto es incluso peor, solo el 10%. So our current services reduce the suffering
on a population level by only 10%. Entonces los servicios actuales que nosotros proveemos solamente reducen el sufrimiento de la población en un 10%. Now, he did the simulations, changing the model parameters. And hicimos las simulaciones y cambiamos los parámetros también. Without reading, you probably already know what the two big bars are, the ones with the largest potential. It's the reach of prevention and treatment again. Y nuevamente vemos cuáles son los dos factores más prominentes acá, el alcance del tratamiento y el alcance de la prevención. There's one thing that's different in depression than in eating disorders. Hay una cosa que es diferente en términos si comparamos la depresión con los trastornos alimentarios. And that is because so many patients suffer from a chronic cause. 83% of the months spent in depression can be attributed to these chronic illness causes, the patients that suffer from multiple episodes over their whole lifetime. Hay una condición que es una condición que se sufre de por vida y si gastamos o invertimos en un pequeño porcentaje de esto que se invierte en los pacientes que están con problemas de depresión, se ve también el efecto. You will also see that what we were doing before, like aftercare, relapse prevention. Entonces también vemos que lo que estábamos haciendo antes de cuidar a los el riesgo de relapse, de recaída. Might not be a very good idea because most of the patients don't seek professional help. Not everyone profits from treatment, so you only have a very small public health impact when you concentrate on aftercare. En realidad puede que no sea una muy buena idea porque cuando vemos los resultados de la inversión de esto en el sistema público vemos que es un pequeño porcentaje el que se llega a beneficiar de esta inversión. So summary, the reach of prevention and treatment is the most promising target from a public health point of view. Entonces, como a manera de resumen, el alcance de la prevención y el alcance del tratamiento es la parte más promisoria en el tratamiento de este tipo de enfermedades y también de la depresión. So we need to concentrate on dissemination. Entonces, tenemos que concentrarnos en la diseminación. And I think one misunderstanding when it comes to new technologies is that once you put up an openly accessible self-help intervention on the internet, people will just come and register. Entonces, creo que también una de las cosas que más comúnmente confundimos es que cuando haces público esto y lo pones, por ejemplo, en el internet, creemos que más personas van a registrarse y van a hacer uso de esta aplicación, por ejemplo. This is not true. Y eso no es verdad. Most of them do not actively seek help. Porque la mayoría de ellos activamente no buscan ayuda. So I will show you three ideas and small studies that we did where we tried to approach this problem. Entonces les voy a mostrar tres ideas y tres proyectos en donde tratamos de abordar estas ideas. The first one is called INABI and it's a video-based micro intervention to facilitate help seeking in children and adolescents. Este fue el primer proyecto que se llama INABI, también tiene que ver con las actitudes de la salud mental y las personas que buscan ayuda, es un experimento online y que es para personas jóvenes en particular. A colleague of mine, Jana Lemmer, did the study and she just finished it and she will submit the paper next week, so you will be the first ones out of our office to see the results. Bueno, ahí como pueden ver, Diana Lemmer, una colega mía, fue la persona que hizo esta investigación y en realidad este paper va a ser publicado la semana que viene, así que ustedes son las primeras personas que tienen acceso a esta publicación. In the literature you will find a lot of barriers to help seeking. También hay muchas barreras en este estudio que se presentan sobre las personas que buscan ayuda. Some of them are true in all countries of the world. Some of them are true in only few countries in the world. Ciertas para todos los países del mundo y otras solamente para algunos. These ones are true everywhere in the world. Y estas son las que se repiten en todo el mundo. Mental health literacy. So you need to know what a mental disorder is. You need to know where to seek help. Necesitan saber, por ejemplo, cuál es una enfermedad mental, cuál es un problema de salud mental y tienen que saber cuándo buscar ayuda. Sometimes we forget it, but stigma is still a big issue when it comes to mental health. We live in our bubbles of psychologists and clinicians, but the truth is, once you start approaching schools or people on the countryside, you will get very bad reactions about what they think mental health is and whether or not it's
dangerous to talk about it. Y una cosa que a menudo olvidamos es el estigma. En general, las personas cuando se aproximan a profesionales, en general, por ejemplo, que vienen del campo y se están acercando a algún área académica o algún tipo de ayuda profesional, nos olvidamos que lo primero que ellos reciben en general es esta sensación de rechazo, como que se estigmatiza. Also, there are really negative attitudes towards psychologists and psychotherapists. También hay actitudes súper negativas hacia los psicólogos y los psicoterapeutas. Which cause dysfunctional help-seeking attitudes. Why should I talk to a psychologist? I can deal with my problems at home. If I cannot do it, I will talk to a friend or have a beer. Y eso genera esta situación de reacción, de enfoque negativo hacia los profesionales de la salud mental. En realidad, lo que ellos dicen sería mejor hablar con un amigo o con un familiar en un ambiente mucho más cómodo. So we developed micro interventions. Así que hicimos microinterventions. To attack these barriers. Para poder atacar precisamente estas barreras. So the idea was to create video-based interventions, to develop educational fun videos for adolescents that facilitate help-seeking. And I put the fun in brackets because if older people do something fun for younger people, very often it's not that fun at all, but we tried. Entonces, en realidad, lo que hicimos fueron desarrollar estas, la idea era desarrollar estas intervenciones basadas en videos. Estos videos son videos educacionales que están, entre comillas, como divertidos videos para adolescentes para promocionar las ganas que ellos pudieran tener de buscar ayuda. Ahora, lo pongo entre comillas porque, en realidad, todas las cosas que nosotros decimos que son divertidas para adolescentes en general terminan no siéndolo. It's easy to do, it's cheap, and you can upload it to YouTube, to TikTok. You could use it in a lot of different contexts once it was proven to be effective. Es muy barato de hacer, es fácil de diseminar, se puede subir a TikTok, a YouTube. Es un contexto bastante eficaz y se ha probado que funciona bastante bien. The videos, the interventions are based on case vignettes for 5 different disorders. En realidad, normalmente estos videos se basan en 5 casos particulares, los más comunes. And the first intervention focuses on mental health literacy. El primero se enfoca en poder educar a las personas sobre la salud mental. Okay, we'll see a short video of a patient and then we will provide this kind of information. What is the disorders? What are symptoms? Where does symptoms come from? What are early warning signs? Why should I get help? Where do I get help? Whom can I talk to? Entonces, just very basic stuff. En este video, ellos lo que ven es la respuesta a estas 5 interrogantes. Por ejemplo, ¿cuál es el desorden específico? ¿Cuáles son los síntomas, las razones, las apariciones previas? Can you go back? Yes. ¿Dónde puedo obtener ayuda? ¿Por qué debo obtener ayuda? ¿Y con quién puedo hablar? The second one focuses on outcome expectancies. So it tries to emphasize the positive consequences of help seeking. El segundo tiene que ver con las expectativas de los resultados y se enfoca generalmente en los resultados positivos de estos tratamientos e intervenciones. The videos were all produced with Powtoon, which is an online tool where you can make instructional, like comic-like videos. It's quite easy and it's quite nice. Todos los videos se realizan con este sistema que es el Powtoon, que es, de hecho es bastante simple, parece, tiene el estilo de cómics. The videos were done by experts for the specific disorder. Cada video se hace por personas específicas y especialistas de cada uno de los desórdenes. And we did an online experiment to figure out whether or not these micro interventions work. Y luego investigamos, por supuesto, si estas microintervenciones y estos videos funcionaban. These are the 5 disorders. Estos son las cinco enfermedades o desórdenes. And we included everyone that could speak German and was at the age between 14 and 29. El criterio de inclusión fue para las personas que hablaran alemán en las edades que ahí aparecían. The primary outcome was potential professional help seeking. So we asked them after they saw the video something like, if you were in the same situation as Paul or Paula, would you seek help at a psychiatrist or at a psychotherapist? Entonces, el punto de estos videos era preguntarles, después de que los veían, si ellos estuvieran en la misma situación del carácter o del personaje principal, si ellos buscarían o no la ayuda de un terapeuta, un psiquiatra o un psicólogo.
Secondary outcomes were informal help seeking. Would you talk to someone else, like your teacher, your parents? Y los resultados secundarios serían, por ejemplo, buscarías tú, les preguntábamos si ellos buscarían ayuda con sus pares, profesores o personas más cercanas. So this is how it works. They filled in a questionnaire. They were randomized to one of the three conditions. They saw the videos and they, there was an assessment afterwards. Y esta es la manera en que, que se funciona el procedimiento. Se hacía una evaluación que es randomizada, se dedica a los diferentes casos y después se les hacía las preguntas correspondientes. This is the flow. In the end, 1,400 people were included in the experiment, and you can see they were randomized to both one of the five conditions and one of the three interventions within each condition. The control condition was just a video, like a case vignette. Y en realidad aquí podemos ver la randomización, cómo se dividió los siguientes cinco casos en lo, y además cada uno se veía el caso control y luego se veían las evaluaciones paralelas. I won't talk too much about it, but it was the psychosocial impairment was on a medium level for this group. Y no quiero entrar en mucho detalle acá, pero el ciclo de deshabilidades o discapacidades que tenían era un ciclo medio aquí, como pueden ver. And the mean age was 20 and about roughly 80% were female. Y en realidad un 80% de estos fueron los que participaron. The main results, you can see that there's no effect for professional help seeking, but there's an effect for informal help seeking. En realidad, si vemos acá los resultados, indica que no hizo mucho cambio en la búsqueda de apoyo profesional, sin embargo, sí en la búsqueda del apoyo informal. There's a global effect in the ANOVA, and if you compare the different groups, you would see that the intervention focusing on outcome expectancies did the best. Y si podemos ver acá, la información que está relacionada con las expectativas de resultados fue la que tuvo una mayor mejora. It was quite effective in terms of stigma, so it was a good approach to reduce stigma. Fue muy, muy efectivo, particularmente en términos de la reducción del estigma. And finally, the way that they rated the videos was they did not like the most effective video most. Y fue muy divertido porque precisamente le daban un mayor ranking o catalogaban peor a los videos que trabajaban o que eran más efectivos precisamente. Actually, they liked it least. De hecho, era el que le gustaba menos, era el más efectivo. Okay, so I think video interventions are promising means to facilitate access to care because there are different entry to the professional system. Creo que entonces las intervenciones a través de video son el medio más promisorio para facilitar el acceso al cuidado, porque son de hecho lo más fácil de accesar. Especially outcome expectancies seem to be a promising target. Y en realidad lo que la parte más importante son las expectativas del resultado positivo que aumente. Effects are small, which is not good, but they are only. It's only effective for informal help seeking, and I think that's good enough. If they approach their parents or their teacher, it's a good first step, I think. Aunque los efectos sean todavía pequeños y son solo en la búsqueda informal de ayuda, nosotros aún así creemos que es bastante positivo que ellos se acerquen a un padre o un par buscando ayuda. The second example that I will briefly talk about. El segundo ejemplo del que voy a hablar brevemente. Is an European initiative where we got money from the European Union to disseminate an eating disorder prevention program in 9 European countries. En este caso estamos hablando de una iniciativa del caso de la Unión Europea promovida por ellos mismos para prevenir desórdenes alimentarios en todos estos países de la Unión Europea. I will not talk about the prevention program itself. And no voy a hablar del programa de prevención en sí mismo. And I will not talk about the results on dissemination that we gathered, but I will. Y tampoco sobre la divulgación que obtuvimos. In addition to the prevention of eating disorders, the program, the intervention, has a second objective, and this is transfer people into regular care if they develop severe symptoms. Y la idea es que si tenemos pacientes que están con trastornos alimentarios, es que vayan y busquen ayuda para mantener el tratamiento. So
If you do prevention online, you will attract a lot of people that have severe symptoms and they should not participate in a prevention program, but you need to somehow get them into conventional care. Y para que lleguen estas personas que tienen síntomas severos al tratamiento convencional, se pueden ocupar los tratamientos online. If they developed really severe symptoms, an automated alarm message was sent to one of the clinicians who then contacted the person by email, trying to help them to seek help. Y por ejemplo, si una persona desarrolla síntomas severos, es el que genera una alarma que le llega al personal tratante y le ayuda a decir que tiene que tener un contacto personal con el paciente. We did an observational study just to explore whether or not this is a promising approach. Y hicimos un estudio para ver si acaso esto era prometedor o no. So, roughly 500 participants, and we assessed their help seeking, their planned help seeking, and their potential help seeking 3 and 6 months after they registered to the platform. Y una vez que entraron a la plataforma, alrededor de 500 personas fueron evaluadas en cuanto a cómo buscaban ayuda, si es que habían planificado buscar ayuda o el potencial de que estuvieran buscando ayuda. If they sought help, or if they were planning to seek help, or if they potentially would seek help, we asked them whether or not their participation in ProYouth had a part in it. Y les preguntamos si es que estaban ayudando, buscando ayuda, si es que pretendían buscar ayuda, etcétera, si acaso podrían quizás ser parte de este tipo de tratamiento. But mostly female participants, and the average age was 15. La mayor parte de los participantes fueron mujeres y la edad promedio era 15 años. So after 3 months, about 10% of the participants already sought professional help. Y después de 3 meses, casi el 10% de estos pacientes buscaron ayuda. And of those, about 30% said that they would not have done so without participating in ProYouth. That's the green bars. Y la barra verde ahí demuestra que el 30% de este 10% dice que no habría buscado ayuda si no fuera porque participó de esta intervención. Of the ones left, another roughly 10% were actually planning to seek professional help. Y después, cerca de un 8% dijeron estar planificando buscar ayuda profesional. And roughly half of them said this is because their participation in ProYouth. Y más o menos la mitad es porque dijeron que habían participado del programa. Of the others, 40% said that in case they would develop severe symptoms, they would seek professional help. Y del resto, cerca de un 40% dijeron que buscarían ayuda profesional. And more than half of them said this is because of their participation in ProYouth. Y más de la mitad dijeron que era porque habían participado en la intervención. Altogether, a bit more than 50% said that they would seek professional help, which is quite the double the amount than you would find in studies on help seeking in eating disorders. Y tenemos un 50% entonces, que es el doble de lo que normalmente encontramos en un estudio normal, que dicen que sí buscarían ayuda. The ones that would never seek help were asked about the barriers, and what you can see, all the barriers are more or less related to literacy and stigma. Y cuando se le preguntó a quienes no querían buscar ayuda, cuáles eran las razones, dijeron que más que nada eran estos de acá, que tienen que ver también con el estigma. So, I think it's an observational study, so it's not hard evidence, but it seems that you can facilitate access to routine care in a context like this, like an online prevention program as a gateway to professional care. Entonces, esta sería una forma de que los jóvenes accedieran al tratamiento profesional como una puerta hacia la búsqueda de tratamiento. Yet, it requires lots of resources. Pero requiere muchos recursos. Most of the clinicians would only deal with the cases that need additional help and not so much with prevention. Más que nada porque los profesionales no se enfocarían tanto en la prevención, sino que en la gente que está buscando tratamiento. And online prevention is hard to disseminate. And if you disseminate eating disorder prevention, you disseminate to people who do not have an issue, an eating disorder related issue, and you lose them all. Entonces, el problema es que cuando nosotros divulgamos una plataforma online, quizás no llegamos a las personas que realmente tienen un trastorno alimentario, sino que también estamos divulgando a las personas que no lo tienen y por ende se pierde la oportunidad de llegar realmente a las personas que sí necesitan esa ayuda. So it's not very effective and it's not feasible in the end. Entonces, no es tan efectivo y tampoco tan factible. Because of that, por eso, we developed a new program. Desarrollamos un nuevo programa.
And I would like to show you results, but we finished the study last Friday. So I was at the final meeting and I had all my luggage at the meeting and I went directly to the airport. Y me hubiera gustado mostrarles a ustedes los resultados, pero terminamos el estudio el viernes pasado recién y yo ya tenía las maletas armadas camino al aeropuerto, así que no les puedo compartir los resultados. So watch out. Sooner or later you'll hopefully read about it. Pero más adelante pueden leer el paper. The project is called ProHead. El proyecto se llama ProHead. And the plan was to conduct school-based screenings. Y la idea era hacer un tamizaje basado en la escuela. And based on the individual problem profile of the student, they would be assigned to different trials. Y dependiendo del perfil del estudiante, se le asignaría distintas pruebas. In the middle, you see three prevention trials for substance abuse, depression, and eating disorder. Al medio ven acá el sistema de prevención del abuso de sustancias y la depresión. There's a health promotion intervention for the ones that are not at risk to develop any mental disorder. También hay una promoción a la salud para aquellos que no han desarrollado ningún problema de salud mental. And there's one trial and one intervention that only focuses on promoting help seeking. Y hay uno solamente que se enfoca en la promoción de la búsqueda de ayuda. Students with severe symptoms would participate in this trial. And the primary outcome is the percentage of students that sought professional help. Y los alumnos que tenían síntomas severos participaron de esta prueba y se vio cuáles eran los que iban a buscar ayuda. So it looks like this. Data collection is finished now. We included about 10,000 students. I only put one number because there's only one number that I know of. It's 332 were in the eating disorder prevention program. Nosotros tuvimos al final alrededor de 10,000 estudiantes que participaron de este proyecto y el único número que sé realmente es el número de prevención de trastornos alimentarios, que son 332. With longitudinal assessments within the sub-projects and 1 and 2 year follow-ups for all the students. Y para todos los estudiantes es también un seguimiento de 1 a 2 años, además del tratamiento que ya mencionamos. This is the algorithm, but I think it's not very interesting for you right now, but there's an algorithm that would assign the students to the different sub-projects. Y este es el algoritmo que tiene la exclusión y la elegibilidad de los estudiantes, aunque creo que no es tan interesante para ustedes verlo de esta manera. So data collection ended 2 months ago. The data was finalized on Friday. Hace 2 meses terminamos a recortar la información y los datos se analizaron recién el viernes pasado. So I cannot show you final results, which is not too bad because we are running out of time. Y no puedo mostrarle los resultados finales en este momento, que no es malo porque se nos está acabando el tiempo en la presentación en todo caso. I will show you preliminary results for the sub-project 2, that's the eating disorder prevention program. Pero sí les puedo mostrar resultados preliminares del subproyecto para la prevención de los trastornos alimentarios. And the students liked it. A los estudiantes les gustó. The control condition was poor use, like this prevention program that we disseminated in the European study, so it was an active, quite strong control condition. También estamos en tema de control que se aplicó a estudiantes en Europa en general. And we had 2 active conditions where we added additional modules. Y tuvimos 2 actividades. One was a dissonance based. Uno que era de disonancia. 8 session course. Con 8 sesiones. And the other ones were weekly group chats with a therapist. Y los otros eran conversaciones grupales con un terapeuta semanalmente. Within the projects, there have been 15 study groups with all the RCTs in these sub-projects, and all of them were active groups. Y todos eran grupos activos. Estos 15 que se terminaron armando. And what you see basically is that there's no between group difference. Acá se ve que no hay realmente diferencia entre los grupos. But there are quite substantial pre-post changes within the 3 groups. Pero sí que hubo cambios posteriores bastante notorios entre los grupos. To be continued. Y continuará. So to summarize ProHead, I think it's a very efficient way to disseminate prevention in schools. Para resumir el ProHead, creo que es una forma eficiente de divulgar la prevención en escuelas para aumentar el conocimiento sobre la salud mental y para reducir el estigma. Porque todo estudiante puede participar de algo.
When we did the same approach with an eating disorder prevention program, y cuando hicimos lo mismo con un programa de prevención del trastorno alimentario en estudiantes, for 80% of the students, it would have been better to actually just play football or ride a bike because they don't have an eating disorder issue. Para el 80% realmente habría sido más efectivo jugar a la pelota o andar en bicicleta porque no tenían posibilidad de desarrollar un trastorno alimentario. I'm really curious whether or not the intervention that targeted help seeking will be effective. Tengo muchas ganas de saber si acaso será efectivo el programa para que busquen ayuda. But I don't know yet. Pero eso no se sabe todavía. So, to discuss, entonces, para discutir, there's a limited public health impact of what we are doing. Hay un impacto limitado a la salud pública de lo que, sobre lo que nosotros estamos haciendo. And I think it would be a good idea to shift our focus. Y creo que sería buena idea cambiar el enfoque. From efficacy de eficacia to public health impact. A impacto en la salud pública. We do not need better treatments at the moment. No necesitamos tratamientos mejores en este momento. We need more people in treatment. Necesitamos que más gente esté en tratamiento. From efficacy trials to service research. De pruebas de eficacia a investigación de servicio. And I think we might also shift our focus from our success stories to the needs, shortcomings and risks in the service system. Y también cambiar el enfoque desde las historias de éxito a las necesidades, los problemas y los riesgos. I'm convinced that technology-based interventions can help. Estoy convencido de que las intervenciones con base en tecnología pueden ayudar. But I also think that it's difficult to include them in our existing services in a meaningful and beneficial way. Pero también creo que es difícil involucrarlos o incluirlos dentro de nosotros. Ya estamos haciendo de manera que enriquezca y valga la pena incluir. I think we still need to figure out how to do that best. Aún tenemos que descifrar cómo es que podemos hacer esto de la mejor manera. I think the problems of traditional healthcare differ between countries and disorders. Los problemas de salud tradicional difieren entre países y trastornos. But I think limited help seeking is a universal problem. Pero creo que lo limitado que es la búsqueda de ayuda parece ser universal. Thank you. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Marcus Mosner por su presentación, muy interesante, además que aborda precisamente cuestiones que están en el centro de este seminario, que tiene que ver con cómo la tecnología digital y las distintas plataformas y programas de salud mental apoyados en tecnología digital contribuyen a ir cerrando brechas, particularmente en salud pública. Y sin duda que vamos a volver a algunos tópicos tratados en la presentación del profesor Mosner, por ejemplo, cómo promover la búsqueda de ayuda en salud mental a través de este tipo de plataformas. Y también torno a la pregunta acerca de cuáles son las barreras y facilitadores de la implementación de este tipo de tecnologías para apoyar los servicios ya existentes en salud mental en distintos contextos y en particular en nuestro país. Vamos a continuar con nuestra agenda de hoy. Ahora tenemos una mesa redonda. Las preguntas a la presentación del profesor Mosner la podrán hacer al final del seminario. Vamos ahí a recoger todas las preguntas del seminario en su conjunto. Y la mesa redonda que sigue se titula Investigaciones e Intervenciones en Salud Mental Digital, donde vamos a poder conocer experiencias nacionales con distintos énfasis, con uso de distintos tipos de plataformas y distintos problemas de salud mental que están siendo abordados en cada una de ellas. Va a moderar esta mesa la profesora Graciela Rojas. Pido entonces, por favor, a la profesora Natalia Salinas, la profesora Carola Pérez, la profesora Soledad Coo y el profesor Ángel Jiménez, subir a la testera.
Bueno, muy buenos días a todos y todas, tanto a los que están aquí presentes como a quienes nos siguen en forma remota. Tal como lo dijo Álvaro Jiménez, nosotros hemos organizado este evento en conferencia de invitados internacionales y en dos mesas redondas con investigadores nacionales. En esta mesa redonda que en este momento voy a coordinar, vamos a conocer investigaciones e intervenciones en salud mental digital en general. Y va a partir la psicóloga Natalia Salinas, que pertenece a la Universidad de la Frontera, que es doctora en psicología, y ella nos va a hablar de cómo impacta la cultura en el uso de servicios de salud mental. Sí, como quieras, como te sea más cómoda. Ya. Bien, voy a presentar desde acá por el pasado. Bien, cuando me invitaron a participar de esta mesa redonda, yo dije, bueno, ¿qué puedo aportar yo que nunca he hecho investigación en salud mental digital? Sin embargo, me he dedicado durante 10 años más o menos, desde que me doctoré, a estudiar las barreras que influyen en el uso de servicios psicológicos y entonces pensé que podía hacer un puente entre lo que se va a discutir hoy y plantear algunos puntos a esta discusión final. Creo que no tengo que introducir mucho el tema porque ya en la charla previa se habló del problema de la baja utilización de los servicios de salud mental como un problema generalizado tanto a nivel nacional como mundial. Y entonces nos podemos preguntar por qué, está ocurriendo esto. Bueno, al inicio de esta charla que nos presentaron se habló mucho de las barreras estructurales y de acceso, ¿cierto? Esas son... Es una barrera que está externa a los individuos y que tiene que ver principalmente con el financiamiento de estos servicios y con la capacidad que tenemos de llegar a utilizarlos en términos de cercanía territorial, etc. Sin embargo, en países donde estas barreras estructurales han sido controladas, la noticia no es muy buena porque los servicios de salud mental siguen siendo pobremente utilizados por la población. Entonces parece ser que esto no se resuelve con el tema del acceso, que sin duda es muy importante. Sí, es como la primera cosa que tenemos que fijar. También se comentó respecto de las expectativas. Las expectativas de resultado de los tratamientos son una variable clave y que sí son variables personal, ¿cierto? Que la evidencia nos muestra que en la medida que las personas tenemos expectativas claras y adecuadas y altas respecto de los tratamientos, es mucho más probable que los utilicemos y que tengamos buenos resultados en esos tratamientos. Por otra parte, hay otros procesos importantes como las emociones que sentimos a la hora de buscar ayuda o a la hora de recibir, por ejemplo, una referencia a un profesional de la salud para asistir a un tratamiento de salud mental. En general, lo que se ha demostrado es que las personas sienten vergüenza, temor y desconfianza de acudir y buscar ayuda profesional. Ahora, si pensamos en cómo podemos intervenir en estas al menos dos últimas variables que son más bien personales, la verdad es que esto no es estrictamente personal, porque nosotros nos podríamos preguntar de dónde vienen estas, por ejemplo, bajas expectativas del tratamiento, de dónde vienen la vergüenza, el temor y la desconfianza al tratamiento. Y es aquí en donde yo quiero poner el acento hoy día. Tiene que ver principalmente con los factores culturales que influyen en que las personas lleguen o no lleguen a consultar. Desde aquí podríamos definir, por ejemplo, la cultura como estas creencias, normas, valores, roles que compartimos, ¿cierto? Que son compartidos dentro de un grupo social, que muchas veces podemos no estar de acuerdo con esas creencias, pero que reconocemos que existen en nuestra sociedad. Y aún no estando de acuerdo con ellas, impactan en las decisiones que tomamos y en cómo nos sentimos al tomar esas decisiones. Estas creencias pueden ser muy diversas, no son creencias estáticas, o los roles, las normas, los valores. Van a depender de un montón de variables que van a influir. De la edad que tengamos, con quienes compartimos, cómo es que vamos construyendo socialmente lo que creemos. De la etnia a la que pertenecemos. De la educación, del nivel educacional que tenemos. El género con el cual nos identificamos. El nivel socioeconómico y un montón de otras variables que podríamos llamar fuentes de variación cultural. Por lo tanto, esto es un problema bastante complejo, ¿sí? Ahora, respecto de la salud mental, hay ciertas variables culturales que han sido clave de estudiar precisamente para poder entender la baja utilización de los servicios
de salud mental. Una de las primeras son las creencias culturales sobre los tratamientos de salud mental. ¿Qué es lo que creen las personas respecto de estos tratamientos? De manera compartida, no de manera individual. ¿Qué es lo que la sociedad, como le llamamos generalmente, cree respecto de esto? Y en general creen cosas negativas, como ya se hablaba en la conferencia anterior. Que el tratamiento no funciona, que le hace mal a la gente. O sea, no solamente no funciona, sino que me hace peor. Llego y me siento peor después de haber estado en ese tratamiento. Y además otras variables, como las creencias sobre quiénes consultan y quiénes utilizan estos servicios, que además son creencias negativas en general. Las personas que buscan ayuda se aprobleman mucho, necesitan a otros para poder resolver sus problemas, son dependientes. Todo esto, y un conjunto de otras variables sociales como la discriminación, está a la base de lo que conocemos como estigma en salud mental y que es uno de los responsables de que nuestras expectativas sean bajas, de que tengamos temor de buscar ayuda. Por lo tanto, este es un problema que no solo se resuelve con el tema del acceso, ni interviniendo a nivel individual. En la Araucanía, nosotros hemos hecho algunos estudios donde comenzamos preguntándonos qué creen las personas que viven acá, porque las creencias son culturalmente determinadas por el contexto en el que nos desenvolvemos. Por lo tanto, no nos sirve saber lo que creen en otros lados, sino que tenemos que ver qué creemos nosotros. Y lo enfocamos principalmente en atenciones psicológicas, que sabemos que no es todo el panorama de servicios de salud mental, es una parte. Empezamos preguntándole a la gente qué creían y corroborando si efectivamente esto era compartido dependiendo de diversas fuentes de variación cultural, etnia, género, etc. Gracias a eso construimos dos escalas, entre otras, respecto de estas variables. Y entonces pudimos medir estas creencias culturales sobre la atención psicológica, que afortunadamente en nuestro contexto no son solo negativas. Hay personas que creen, hay varias, muchas personas que creen cosas positivas sobre la atención psicológica y que tienden a coexistir con estas visiones más negativas. Y además construimos una escala de creencias sobre las personas que usan estos servicios. Y ahí aparecieron creencias solamente negativas, ninguna positiva. Algunas más enfocadas en que estas personas tenían características inmodificables y negativas, y otras creencias asociadas a que están pasando por un momento negativo, ¿ya? Pero siempre enfocado en lo negativo. El paso natural, luego de poder medir estas creencias, fue probar empíricamente si es que influyen, porque nosotros podemos desde la lógica creer que sí, pero en realidad necesitamos saber medirlo, ¿cierto? Y trabajamos con mujeres de atención primaria en salud que eran referidas por un médico u otro profesional de la salud a atenciones psicológicas. Mujeres no porque hubiéramos elegido, sino porque eran las únicas personas que estaban siendo referidas a atenciones de salud mental, que ese es otro tema, un temazo, que no voy a alcanzar a hablar hoy día. ¿Qué es lo que encontramos? Encontramos que a medida que estas mujeres aumentan en edad, tienden a adherir en mayor proporción a creencias culturales negativas sobre el tratamiento. Ya hay una fuente de variación ahí. Por otra parte, quienes presentaban niveles socioeconómicos más altos adherían en menor medida a estas creencias culturales negativas. Y estas creencias culturales negativas sobre la atención eran importantes a la hora de predecir el uso de los servicios psicológicos. Mientras más adhiero a aquello negativo, menos hago caso a esta derivación al servicio de atención psicológica dentro de, en este caso, los SFAM. Por otra parte, el nivel socioeconómico, en la medida que aumentó, se asoció a mayores creencias culturales positivas. ¿Se acuerdan que habíamos encontrado cosas positivas en nuestra población? Y estas creencias culturales positivas, que a nosotros nos gustaron mucho porque es un insumo para poder trabajar de algo que sí existe en la persona, se asociaron a un mayor uso de los servicios psicológicos, se asociaron a mayores expectativas de resultado, ya emociones positivas como confianza, entusiasmo y tranquilidad de seguir esta recomendación de ir al psicólogo. Y todo esto potenciaba entonces el adherir a esta recomendación. Y lo último que les quiero mostrar de lo que hemos hecho antes de pasar a la reflexión respecto de la salud mental digital es algo que estuvimos desarrollando en un proyecto Fondesi que terminó el año pasado con población universitaria, pero ahora con búsqueda de ayuda. Y lo que encontramos es que el nivel de conocimiento que manejan las y los universitarios, a medida que aumenta, ellos tienden a adherir mucho más a las creencias culturales positivas sobre los tratamientos psicológicos. Por lo tanto, nuevamente la alfabetización parece ser muy importante.
Por otra parte, estas creencias sí tuvieron un impacto significativo en una mayor búsqueda de ayuda profesional, en mayores expectativas de resultado, en la experimentación de emociones positivas, y esto también impactó de manera positiva la búsqueda de ayuda. Así que con los pocos resultados que les muestro, podemos decir que empíricamente los factores culturales que sí se han estudiado en nuestro contexto impactan en el uso de servicios psicológicos, al menos en las muestras en las que hemos trabajado nosotros. Por lo tanto, ¿qué podríamos reflexionar respecto de la salud mental digital? Que son otro tipo de intervenciones mucho más nuevas que las tradicionales cara a cara, ¿cierto? Bueno, yo estuve haciendo una búsqueda de la literatura y me encontré con que la mayor parte de los estudios respecto de lo que opinan las personas o lo que creen las personas respecto de estos tratamientos se han hecho en otros países. Y les voy a mostrar un poquito esos resultados. Esta fue una revisión que se realizó en Estados Unidos, o sea, con muestras de Estados Unidos y Australia principalmente, donde hay algunas luces respecto de creencias positivas asociadas a este tipo de intervenciones. Se valora como una intervención que reduce la brecha de acceso, que ya veíamos que era muy importante, que por su comodidad, privacidad y anonimato podrían combatir de cierta manera este estigma en salud mental, el tener que salir de la casa, llegar a un servicio de salud que me vean consultando, ¿cierto? E incluso en uno de los estudios que se citaba, un tercio de quienes no estaban dispuestos nunca a consultar cara a cara con un profesional de la salud mental, sí estaba dispuesto a usar una intervención en salud mental digital. Por lo tanto, hay una herramienta ahí que captura a personas que quizás nunca llegarían a la consulta. Sin embargo, había algunas aprehensiones, pensando que esto podría reemplazar el contacto cara a cara, y además dudas respecto de cuánta calidad, el nivel de calidad de las intervenciones que se realizan de manera digital. Otro estudio realizado en Alemania muestra ambivalencia en las personas, en las opiniones de las personas respecto a cuán útil creen que son este tipo de intervenciones digitales. Y la última evidencia que les voy a mostrar, realizada en Francia, tres estudios distintos, muestran distintas opiniones, heterogeneidad de opiniones en la población y una necesidad de educar de qué se tratan este tipo de intervenciones y sus alcances, creencias distintas dependiendo si soy usuario o profesional de la salud, porque también ahí tenemos que identificar qué creen los profesionales de la salud acostumbrados a intervenir de manera presencial respecto de este tipo de intervenciones, y una preocupación, una creencia relacionada con la posible deshumanización de la atención en salud mental, en la sustitución de seres humanos por herramientas tecnológicas. Por lo tanto, en virtud de todo lo que yo les he mostrado hasta aquí, me gustaría dejar más bien algunas ideas, preguntas para la discusión. Lo primero, la necesidad que tenemos de poder identificar qué es lo que creen las personas de nuestro contexto, de las intervenciones que se están realizando en nuestro país, respecto de la salud mental digital, si las conocen, qué es lo que creen, porque sabemos que en la medida que se adhiere a ciertas creencias culturales que pueden ser muy alejadas de la evidencia, ¿cierto? Pueden ser mitos, como los llamamos generalmente. Eso impacta en cuánto las personas van a utilizar estos servicios que están siendo ofrecidos. ¿Cómo varían estas creencias en la población? Hay fuentes de variación cultural. Hay grupos que van a utilizar menos las tecnologías. ¿Cómo educamos a esos grupos? Porque sabemos que es importante la alfabetización en salud mental. Entonces, la invitación es poder identificar estos factores para poder luego medir el impacto que tienen y así, en el fondo, utilizar mejor los recursos que ya se están invirtiendo. Esas son las referencias que utilicé. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Natalia, por los aportes muy complementarios con la conferencia del profesor Messner, y también nos introduce algunos elementos para la próxima mesa redonda. Ahora voy a dejar con ustedes a Carola Pérez. Ella es psicóloga, también doctora en psicología y trabaja en la Universidad del Desarrollo. Y ella es pionera en intervenciones en salud mental digital y nos va a contar hoy día sobre un proyecto que a mí me parece muy interesante, que se llama Ascenso, que viene precisamente de Heidelberg y que es un apoyo, seguimiento y cuidado de personas con depresión. Hola, muchas gracias por estar aquí. Tengo 10 minutos, así que voy a tratar de
hablar rápido. Bueno, ASENSO es el acrónimo por Apoyo, Seguimiento y Cuidado de Enfermedades a partir de Sistemas Operativos, y diría yo que es uno de los, efectivamente, de las primeras intervenciones que utilizó tecnología para el tratamiento de problemas de salud mental. ¿Ya? En general, todas las tecnologías de salud mental y todos los artículos que ustedes lean sobre el uso de herramientas tecnológicas parte hablando de que las tecnologías son un aporte y son prometedoras porque permiten acceder a un gran número de personas y a lugares remotos, ¿no? El tema del acceso, cómo la tecnología facilita el acceso. Y efectivamente en salud física, donde yo participé con mis amigas enfermeras en la Católica hace mucho tiempo, partimos ahí trabajando con el uso de tecnología en salud física y de los aprendizajes sacamos algo para salud mental. Su uso en salud mental son mucho más acotados de la gran explosión que ha tenido en salud física. Y en general presentan mayor desarrollo en el ámbito de la prevención que en la intervención. Y en Latinoamérica, como decía Natalia, en Chile casi no encontró nada, pero efectivamente en países latinoamericanos y en países en desarrollo existe muy poca literatura al respecto, porque efectivamente hay muy pocas experiencias que hayan sido realizadas y menos que hayan logrado ser publicadas. Por lo tanto, una de las primeras tareas que hicimos con el equipo de Graciela, con otros colegas, con Vani Martínez, con Pablo Martínez, fue hacer como una búsqueda de qué es lo que había, y encontramos muy poco en estos países, y en general todas las herramientas, estoy hablando del 2017 fue la búsqueda, estaban en fase muy inicial, fase de desarrollo inicial, y la conclusión de conocer esas experiencias fue que había que utilizar diseños persuasivos para mejorar la retención, es decir, la gente utilizaba la tecnología pero la abandonaba rápidamente, trabajábamos con tamaños muestrales muy pequeños, eran estudios de factibilidad, por lo tanto los generan chiquititos, y no tenían grupo control, por lo que no podíamos realmente saber si esto era mejor o no que la atención habitual. ¿Ya? En ese contexto, nosotros dijimos, ok, vamos a evaluar ASENSO, que estaba en su versión 2, porque efectivamente ASENSO, en su primera versión, fue una adaptación de Summit, Alemania, desarrollada por Heidelberg, con Marco acá, que nos acompaña desde esa época, ¿ya? Que tenía como propósito, y él lo dijo, en su primera época ellos querían trabajar mucho en evitar la recaída en la mantención de los tratados, ¿no? Y Summit surge de esa tradición y es una herramienta que busca prevenir la recaída después de un tratamiento de hospitalización para personas con depresión recurrente, ¿ya? Y que sí hace el seguimiento a distancia de los pacientes a través de un sistema de monitoreo que incluye psicoeducación, manejo de crisis y la relación con el sistema de salud, ya que ellos, por su forma de trabajar, les permitía coordinar con redirigir a las personas que entraban en crisis o tenían recaídas a que buscaran nuevamente apoyo. Esa era la realidad de Alemania. Cuando hicimos la primera versión, que Daniel Espinosa la hizo, la primera versión a Chile, nosotros dijimos, esa no es nuestra realidad, la tasa en Chile de hospitalización es muy baja, por lo tanto nosotros vamos a trabajar con otro público, que es el público que se entiende en GES, ¿no? Contamos con GES depresión y eso es una buena noticia para Chile, porque mucha gente tiene acceso a tratamiento que si no existiera GES no lo tendría, ¿ya? Pero entonces dijimos ya, vamos a cambiar un poco el foco, y el foco fue hacer un seguimiento y prevenir recaídas de personas que hayan sido tratadas por el programa en el marco de las garantías de atención GES para depresión. Entonces se conservó la misma estructura original de Summit, en donde se hacía un monitoreo de la sintomatología depresiva, habían ciertos componentes de psicoeducación, ya sugerencias para el manejo de crisis. Y como no era posible en Chile, la integración entre la atención primaria y secundaria es muy difícil todavía,
Lo que sí logramos era que trabajamos con una clínica que hacía servicios GES privados, por lo tanto ellos tenían más flexibilidad y pudimos coordinar que ciertas atenciones se pudieran hacer a través de chat online o atención telefónica en caso que los usuarios de esta plataforma Ascenso la necesitaran. Ese fue el primer intento. El primer intento nos demostró un muy bajo uso de la plataforma, que nos hizo repensar y dijimos, ok, ¿saben qué? Esto lo podemos repensar, que esta sea una herramienta complementaria a la atención durante su tratamiento GES. Y la reinventamos en la versión 2 y esta vez buscamos no solo mejorar los síntomas depresivos, sino también la calidad de vida. Se trabajó con el usuario habitual de GES, que en general en ese centro de atención privado eran personas con depresión más bien moderada, un poquitito de severo, pero moderada, importante. Y se conservó la misma estructura de monitoreo a través de sintomatología, llenando un cuestionario. Se trató de hacer un poco más amigable la psicoeducación con aspectos más de imágenes y videos por sobretexto, ¿ya? El manejo de crisis con sugerencias muy específicas y también se mantuvo la sesión en línea con los profesionales del mismo centro. Ahora, esto significa que era complementario, es decir, las personas recibían tanto la atención habitual que reciben por GES con tratamiento farmacológico en caso de ser necesario y tratamiento psicológico en caso de necesitar de psicoterapia breve. Y vamos a ver si se ve, ¿se ve el video o no se ve el video? No se ve el video. Mala noticia. ¿Lo pueden tratar de proyectar allá o no? Ahí está, perfecto. Ya, es una estructura muy simple, ustedes pueden ver. Ahí, por ejemplo, las personas asignaban su hora. Ahí se les pedía que completaran el cuestionario que iba midiendo la sintomatología. Estaban las indicaciones de autocuidado que buscaron ser más imágenes con mensajes muy simples, ¿ya? Y ciertas noticias que íbamos actualizando y un plan de emergencia muy pequeño que tenía que ver con reforzar el medicamento y que pidieran contacto, pedir contacto ya sea al mismo centro de salud de preferencia o sistemas de ayuda más abiertos. La siguiente sería... Ok, entonces como pueden ver la plataforma, era una plataforma online a través de... Perfecto, muchas gracias. Como pueden ver, la estructura era bien básica, había un acceso a una plataforma online que uno podía tener chat, psicoeducación, pero la parte como activa o como un poco más inteligente, por ponerle un nombre, tenía que ver con que el seguimiento de la sintomatología era analizado por unos algoritmos que se habían creado para determinar cuál era el grado de la severidad de la sintomatología y cómo este va cambiando entre una medición y la otra. En ese algoritmo, si había ideación suicida que aparecía el puntaje o había depresión severa, es decir, elevada sintomatología, se generaba una alerta que le llegaba un mensaje de retroalimentación al usuario, al paciente. Ese se generaba tanto con las alertas como con el comportamiento. Si la persona iba mejorando, también le llegaba retroalimentación de su mejoría. Pero también se activaba un sistema de alerta a los profesionales del centro de atención, en donde ellos debían, de alguna manera, generar una estrategia para contactar al paciente. Al paciente también se le recomendaba solicitar el chat, ¿no? Usar, pedir la ayuda. Y también en resguardo ético, desde el proyecto de investigación se contactaba a la familia se contactaba al paciente en acuerdo con el profesional que lo atendía en el centro de salud para hacer una aproximación correspondiente. ¿Ya? ¿Qué pasó? Mucha heterogeneidad en el uso, y ahí yo puse, por ejemplo, solo el monitoreo para que vieran. Hay un porcentaje pequeño de personas que no usó nada, es decir, que aunque le llegaban los cuestionarios cada 2 semanas, nunca respondió nada. Y misma cantidad de sujetos que respondieron a todos los cuestionarios, todos. Los 9 meses que los seguimos contestaron los 9 cuestionarios de las personas.
pero la mayoría está al medio, es decir, ocuparon a veces, se saltaban algunos, no respondían otros, otros los respondían dos, tres seguidos. Esa heterogeneidad en el uso del monitoreo generó una gran cantidad de alarmas, y es porque la población, los usuarios llegaban con sintomatología muy alta y por lo tanto se tuvo que contactar muchas veces a las personas, pero lo, que es algo que no está puesto en ningún lado, es que cuando nosotros ya llamábamos, que eran máximo 48 horas después que se generaba la alarma, la gente ya estaba en general mucho mejor, eran muy pocos casos, que esa sintomatología se mantenía estable, era muy variable, era como casi una pedida de ayuda en el minuto que después se estabilizaba. Pero pese a que se le pedía a la gente que contactaran a través de online, a través de la plataforma, a los profesionales, casi nadie lo hizo. 6 personas contactaron un chat, e incluso de esos 6, al final solo una se hizo porque las personas suspendían en última hora el chat con los profesionales. ¿Qué pasó con la efectividad? La efectividad, la verdad es que nosotros, esto acompañaba la intervención habitual, ese era nuestro grupo intervenidor, y el grupo control tenía la intervención habitual de GES en un centro privado que no logramos superar, es decir, nuestros resultados fueron igual para el grupo intervenido control, es decir, Ascenso no logró un incremento en la mejoría del nivel de sintomatología o del bienestar. Y una de las discusiones tiene que ver con que parece que el tratamiento dado es un buen tratamiento, ¿no? No es tan fácil lograr superar esa efectividad. Y dado esta heterogeneidad en el uso, nos fuimos a preguntarle a las personas, a los usuarios de este sistema, ¿qué pasaba con la plataforma? ¿Por qué la habían usado o por qué no la habían, Tratamos de contactar tanto gente que usó harto la plataforma y gente que la usó muy poco, no sé, que solo se metió una vez, que envió un cuestionario máximo. Y si bien ese grupo que lo usó menos estuvo menos dispuesto a hablar, a participar del estudio, igual logramos encontrar un par y les preguntamos, ¿qué había pasado con la plataforma? Y la verdad es que la aproximación a la plataforma, pensé que esto era atención complementaria, es decir, las personas estaban recibiendo su tratamiento habitual en intervención cara a cara con una persona. Y lo que, la conclusión a la que la colega Olga Fernández, que es la que dirigió este estudio, llega, es que los usuarios de estas plataformas, pese a que son tecnológicas, sienten que cuando la plataforma es demasiado tecnológica, es como artificial, solo tecnología, eso los desmotiva a seguir usándola. Cuando la perciben, entre comillas, humanizada, y me llama la atención de la palabra de Marcus, ¿no?, que ocupaba la palabra humanización, están mucho más dispuestos a acercarse a la tecnología. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se construye esta distinción entre una plataforma humanizada versus deshumanizada? ¿Ya? Tiene que ver con que la plataforma, en la medida que es proactiva, es decir, va desde la plataforma al paciente, no desde la paciente a la plataforma, desde que le facilita todo el acceso. Esta cuestión de acordarme el login, un paciente deprimido jamás se acuerda del login, lo pide 5 veces. ¿Ya? Que le recuerde el login, por favor. Que el feedback sea inmediato y que ese feedback calce precisamente con lo que la persona siente, es central. Si ya ese feedback empieza a aislar, a separarse un poco de lo que la persona está sintiendo, empieza a ser menos preciso con lo que yo necesito, la balanza se empieza a ir hacia la plataforma como algo artificial, como algo que no se conecta ni con mis necesidades ni con mi realidad actual. ¿Ya? Entonces se empieza a percibir como automatizada, repetida. Las preguntas eran siempre las mismas. ¿Ya? Era muy básico, la retroalimentación era muy básica, porque claro, la retroalimentación está pregrabada en un logaritmo, no captura la sutileza a veces del cambio que las personas empiezan a realizar. ¿Ya? Poco atractiva. Entonces, el desafío es cómo a una plataforma que es tecnológica
la humanizamos. Muchas gracias. Y ahí pueden encontrar más información sobre Ascenso. Estaban los artículos, pero también estaba mi mail, por si me quieren escribir, yo se los puedo enviar. Listo, muchas gracias. Muchas gracias, Carola. Esto fue uno de los primeros proyectos de esta red de colaboración, en ese caso, entre investigadores chilenos y alemanes de la Universidad de Heidelberg. Pero también gracias a este proyecto se formaron nuevos académicos, como el, Carola ya mencionó a Daniel Espinosa. Bueno, y ahora voy a dejar con ustedes a Soledad Koh, quien es también psicóloga de la Universidad del Desarrollo y doctora en psicología, trabaja con Carola, y ella nos va a hablar sobre prevención de sintomatología depresiva y ansiosa en un periodo muy importante de la vida de las mujeres, como es el periodo posparto. Muchas gracias por la presentación, Graciela, y a ustedes por estar acá. Si bien estoy aquí yo dando la cara, quiero decir que hay mucha gente con la que hemos trabajado en este proyecto por varios años, así que parto por agradecerle a ellos porque yo sola, por supuesto que no podría haber hecho esto. De lo que les voy a hablar ahora es una intervención que es originalmente australiana, desarrollada para prevenir síntomas de depresión y ansiedad posparto en madres primerizas y que se centra básicamente como mecanismo de cambio en actuar sobre dos factores. Uno que es la autoeficacia en el rol materno en el cuidado de un recién nacido que tiene sus bemoles y en el generar apoyo de la red de esta mujer, particularmente de la pareja si es que está presente y en caso que no, de alguna persona de apoyo o persona significativa. Esta intervención hicimos una adaptación cultural hace un tiempo acá, la piloteamos en un par de consultorios en Puente Alto, en Santiago, y estábamos listos para hacer un estudio un poquito más grande, presencial, para evaluar viabilidad y efectividad preliminar cuando llegó la pandemia. Y después de llorar un par de semanas porque nos quedamos con el proyecto en el cajón, Carola Pérez, aquí presente, me dijo, hagamos esto como versión digital. Y lo transformamos entonces en una intervención en formato mHealth a través de, del teléfono, lo cual es una ironía porque yo soy fatal con el uso del teléfono, entonces mi gente cercana se reía de mí por eso, y yo me reía de mí misma. Y lo que hicimos fue adaptar los contenidos de la intervención, que originalmente era un taller presencial, en 14 módulos de videos bien cortitos, de 3 a 5 minutos cada uno, que entregaban los contenidos centrales de la información. Y además teníamos a una facilitadora, hablando, retomando el punto que decía Carola de la importancia de humanizar las intervenciones digitales. Una facilitadora que enviaba los videos 3 veces a la semana a las mamás y que ellas podían contactar si es que tenían dudas, preguntas o algún cuestionamiento asociado al contenido del video. Otro tema importante es que la facilitadora, si pesquisaba que alguna de estas mamás necesitaba ayuda, hacía la derivación directa al centro de salud mental correspondiente. Este estudio entonces lo hicimos durante pandemia, el reclutamiento fue entre abril del 2020 y septiembre del 21, en 2 consultorios de Peñalolén, en Santiago también, y tuvimos más o menos 130 mamás repartidas en grupo de intervención y control. Y en vez de contarles más de la intervención, les voy a mostrar uno de los videos que espero que corra. Las cosas que decimos y hacemos pueden tener un gran efecto en nuestra pareja, especialmente después del nacimiento de un bebé. Cuando uno se siente cansado o sobreexigido, puede decir cosas que no piensa realmente o puede expresar su frustración con el bebé. Aprender a cuidar a un bebé y al mismo tiempo organizar una familia y una casa es difícil y puede tomar tiempo. Nadie nos enseña esto y tenemos que confiar en nuestras propias experiencias familiares, la televisión, redes sociales y las experiencias de otros. Recibir ánimo y reconocimiento nos ayuda a aprender, pero la crítica y la humillación no nos ayudan.
Es importante pensar en la manera en que expresamos nuestras necesidades, incluso cuando estamos cansados o irritados. Es útil practicar cómo decir al otro las cosas buenas y malas que queremos expresar. Por ejemplo, en vez de decir, cuando llegas a la casa lo único que haces es hablar por teléfono y no ayudas en nada, se nota que no estás ni ahí conmigo y con tu hijo. Puedes primero validar y empatizar con la carga de trabajo del otro y hablar desde tus sentimientos, diciendo, sé que este periodo ha sido bien complicado en el trabajo y tu jefe te llama constantemente, pero cuando llegas a la casa y te pones a hablar por teléfono, yo me siento sola y me da pena, ya que tengo ganas de conversar contigo y que puedas compartir con nuestro hijo. O por ejemplo, en vez de decir, es una lata llegar a esta casa. Después de trabajar todo el día, no alcanzo a entrar a la casa y me embutes a la guagua y solo te quejas de lo cansada que estás. Puedes decir, sé que esta etapa es intensa y que es exigente cuidar a nuestro bebé todo el día, pero cuando llego a la casa y no me saludas, me pasas a nuestro hijo y me comentas solo cosas negativas de tu día, siento que estás enojada conmigo por ir a trabajar. Esto me entristece y frustra, ya que no es algo que pueda dejar de hacer. Si tu pareja está contigo, te invitamos a conversar a partir de lo siguiente. Comenta con tu pareja tres cosas que él o ella hace desde el nacimiento de tu hijo que te den alegría, produzcan admiración o ternura. Conversa con tu pareja sobre qué aspectos de esta etapa te han resultado más difíciles y coméntale qué crees él o ella podría hacer para apoyarte. Ese es uno de los videos que tuvo mejor feedback de las participantes y curiosamente era uno de los que nosotros teníamos más susto en mostrar. ¿Qué sabemos entonces de la intervención a partir del estudio de viabilidad que hicimos? Primero, si bien la tasa de elegibilidad de las personas que calificaban para recibir esta intervención era alrededor de 30%, porque era orientado a mamás primerizas, una gran mayoría estuvo muy interesada en participar. Todas recibieron los videos, tuvieron una alta tasa de participación en términos de ver todos los videos, contactar a la facilitadora al menos una vez. Teníamos un componente grupal en el que muy pocas mamás participaron, pero tuvimos una alta adherencia y muy poquitas no terminaron la intervención o la evaluación posterior. En términos de efectividad preliminar, cuando comparamos los dos grupos, no vimos diferencias significativas, probablemente porque las mamás tenían ya un alto nivel de sintomatología cuando entraron a la intervención. Recordemos que esto fue en la pandemia. Pero Carola, aquí presente, hizo un análisis de clases latentes solo con las mamás del grupo experimental, las que recibieron la intervención, y vio que había tres grupos, uno de los cuales sí disminuía su sintomatología, mejoraba su autoeficacia y mejoraba la percepción de apoyo. Y curiosamente, el grupo de mamás que tenía mayor sintomatología previa al inicio de la intervención tenía menor probabilidad de pertenecer a este grupo. Entonces, esto refuerza el carácter preventivo de la intervención. Esto sirve para prevenir, que es evitar que estos síntomas se desarrollen, más que para tratar síntomas existentes, ¿ya? También hicimos un componente cualitativo que lo lideró Olga Fernández, que también participó en la hizo los análisis que Carola presentó hace un rato, los análisis cualitativos, y ahí quedamos muy contentos porque vimos que las mamás percibían una gran utilidad de la intervención. Les parecía que era útil, que era justo lo que necesitaban en este momento. También tenía una percepción extremadamente positiva de la facilitadora, que refuerza la importancia de tener un componente humanizado. Consideraban que era muy cercana, que le podían contar cualquier cosa, que era una especie de amiga, entre comillas. Y percibían también que la intervención les ayudó para tres cosas. Uno, para encontrar información confiable, pensando que hay mucha información disponible en las redes y como mamás primerizas es difícil distinguir cuál es la más relevante o no, en apoyo emocional y en promover el involucramiento del papá en la crianza, lo cual es muy bueno porque apunta justamente a uno de los mecanismos de cambio de la intervención. ¿Qué nos deja esto como desafíos y oportunidades? En concreto, respecto de esta intervención, sabemos que es viable, es factible de implementar en atención primaria y que va a ser bien recibida por las mamás. Necesitamos más estudios para entender realmente la efectividad de la intervención
en circunstancias normales, sin pandemia de por medio y con una muestra más grande. Y tenemos también desafíos para escalar la intervención. Esto lo hacíamos con el WhatsApp en el computador, mandando los videos de a uno. Entonces, si uno quisiera ocupar esto en centros de salud con una mayor población, necesitamos una plataforma o algún sistema que nos permita enviar la información de una manera más efectiva, más eficiente. Y también la noción de que podríamos diferenciar o complementar esta intervención con otros componentes porque parece ser útil para mujeres que no tienen los síntomas y evita que estos se desarrollen, que es el objetivo de la prevención propiamente tal, pero que otras mujeres que presentan sintomatología podrían necesitar de intervenciones un poco más complejas. Y aprovecho a agradecer a todas las personas que participaron de esta iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias, Soledad. Bueno, aquí ya durante la mañana se ha mencionado varias veces que la pandemia tuvo efectos catastróficos sobre nuestras vidas, pero si hay algo que hay que rescatar de ella es precisamente que nos abrió posibilidades para intervenciones digitales. Y ahora vamos a dejar con ustedes a Ángel Jiménez. Él es el ingeniero de la red, es ingeniero civil industrial, doctor en Ciencias de la Computación y académico de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Y él nos va a hablar sobre uso de señales psicofisiológicas para la modulación de estado afectivo. Suena interesante el título. Bien, muchas gracias, Graciela. Y bueno, aquí la contienda es desigual porque, como dijo Graciela, soy ingeniero. Así que trataré de evitar los tecnicismos y tratar de adecuarme a la audiencia. Voy a hablar, como dijo Graciela, del uso de señales psicofisiológicas para modelar estados afectivos. El objetivo que busco es mostrar un dispositivo y un método que creamos para evaluar estados afectivos, un constructo que vamos a explicar cómo se define, en el dominio de transporte público. Para finalmente concluir diciendo que desde el punto de vista de mi colega Ángelo Guevara y quien habla, Ángel Jiménez, podría tener una aplicación en el ámbito de la salud mental. Entonces, generalmente los sistemas de transportes se modelan tomando en consideración factores como el tiempo y el costo. Generalmente se piensa que esas son como las dos variables principales por las cuales las personas podrían sentir una satisfacción o un cierto nivel de utilidad percibida por el sistema. Sin embargo, la literatura ha mostrado que no es así. Muchas personas, por ejemplo, podrían esperar en un paradero un bus que venga vacío. Y ahí el tiempo no es una variable relevante. Así que hay otros factores que son variables omitidas dentro de estos modelos, tales como el esfuerzo físico, la fatiga mental o física que significa viajar en el transporte público, el estrés, la ansiedad, la carga mental, etc. Generalmente, este conjunto de factores se miden con métodos tradicionales como cuestionarios, encuestas, etc., que son caras y tienen, como sabemos, grandes problemas de sesgo, sesgos de recordación, sesgos de respuesta, etc. Entonces, lo que nosotros planteamos es medir esta, es incluir, ¿no es cierto?, en la modelación de la utilidad percibida en este sistema de transporte a través de el concepto de estados afectivos. Es decir, consideramos las variables tradicionales, que pueden ser atributos que sean observables del contexto en el cual se encuentra el pasajero, tales como la temperatura ambiental en el metro o en el bus, el nivel de vibraciones, el nivel de humedad, luminosidad, el nivel de hacinamiento, si va parado o sentado, etc. Y características observables de los sujetos. Sin embargo, queda abierta la necesidad de incluir estas variables omitidas que dijimos que también influyen, ¿no es cierto?, como la literatura ha mostrado, en la utilidad que perciben los pasajeros. Entonces ahí estamos en manos de el concepto, el constructo, ¿no es cierto?, de estados afectivos, tomando en consideración que esto se puede medir a través de este plano bidimensional, que considera, por un lado, el nivel de activación que tiene la persona,
y la valencia, es decir, la polaridad de la emoción, por ejemplo, que está sintiendo en un contexto dado. Por lo tanto, por ejemplo, si la persona está con felicidad, decimos que tiene un nivel de activación positivo y un nivel de valencia también positiva. Pero si la persona está, por ejemplo, triste, la activación es negativa, hay una desactivación, ¿sí? Y la valencia también es negativa. Entonces, con estos cuadrantes, nosotros hicimos focus group, hicimos luego un análisis de factores y determinamos cuáles eran las palabras más relevantes que los pasajeros del transporte público de Santiago consideran como las más adecuadas para reflejar cada uno de esos cuadrantes. Generamos una aplicación web y esa aplicación web la utilizamos para obtener estados autorreportados de los pasajeros de transporte público de manera aleatoria. Pero también estamos en manos de los procesos fisiológicos que están, de cierta manera, tienen una relación bidireccional con estos procesos psicológicos. Y esos procesos fisiológicos los capturamos a través de señales psicofisiológicas, es decir, señales periféricas que de cierta manera muestran lo que está pasando en el sistema nervioso, ustedes saben mucho mejor que yo eso, y lo capturamos a través de un dispositivo que permite la identificación de señales de fotoplastimografía para poder derivar de ahí variables como el pulso o la variabilidad del pulso y otras características más. La temperatura superficial de la piel, la actividad electrodermal, que sabemos que tiene una correlación con el estrés, y también acelerómetro y giroscopio, lo que nos permite la identificación también de variables de contexto como movilidad. Entonces, bueno, primero tratamos de utilizar dispositivos comerciales, pero no todos tenían todos estos sensores. A la vez nos entregaban una serie de tiempo de datos post-procesados, no sabíamos qué es lo que estaba pasando ahí, hay una caja negra, y al mismo tiempo la captura no es de muy alta frecuencia en estos dispositivos comerciales. Y para el tipo de modelos que nosotros utilizamos, que son de Machine Learning y Deep Learning, necesitamos una alta frecuencia en estos datos. Estamos hablando de varias muestras por segundo. Así que diseñamos este dispositivo y una aplicación web que vía Bluetooth, perdón, una aplicación móvil que vía Bluetooth, ¿no es cierto?, permite la transmisión de estas señales en tiempo real y luego se transmiten a la nube. Estas son entonces las señales que captura el dispositivo que creamos con frecuencia, por ejemplo, para la fotoplastimografía de entre 50 y 100 Hz, uno lo puede configurar. La actividad electrodermal entre 1 y 20 Hz. Temperatura de la piel también entre 1 y 20 Hz y las señales de movimiento entre 5 y 100 Hz. Pero bueno, estas señales por sí solas en un ambiente controlado pueden ser usadas directamente, sin un post-processing. Pero en un ambiente ecológico como es un pasajero de transporte público moviéndose por la ciudad, evidentemente que resultan series de tiempo contaminadas por varios artefactos. Por lo tanto, es necesario filtrarlas. Eso no es trivial y tuvimos que realizar un esfuerzo grande en desarrollar varios algoritmos y una suite de algoritmos que nos permitiera obtener una señal, desde la señal cruda, una señal de buena calidad, a partir de la cual pudiéramos derivar muchas variables y luego utilizarla en nuestra modelación. Entonces, bueno, ¿cómo incorporar estas variables dentro de este modelo de variable latente, ¿no es cierto?, en donde el estado afectivo es este constructo, ¿no es cierto?, que queda determinado por variables del entorno, del contexto y del sujeto. Para eso diseñamos este modelo estructural, un framework que incorpora los indicadores psicofisiológicos capturados con la pulsera, eventos granulares que ocurren en el contexto que se pueden capturar a través de sensores, diseñamos un dispositivo para eso, sensores como el nivel de luminosidad del entorno, la temperatura ambiental, el nivel de CO2, ¿no es cierto?, que podría ser, es una variable relevante también en el transporte público, el nivel de ruido, ¿no es cierto?, y también un geoposicionamiento de todas estas señales en tiempo real. Y creamos una variable latente que serían, que sería explicado, la idea, ¿no es cierto?, de explicar lo que declara el usuario vía la aplicación web, con estas señales psicofisiológicas.
Entonces, realizamos un estudio de campo en la ciudad de Santiago, en donde los pasajeros realizaron viajes en distintos modos, bus eléctrico, bus convencional, es decir, un bus que funciona con petróleo, metro y caminata. Entonces, el circuito de estos fueron aproximadamente 50 pasajeros, y en este circuito lo que hicimos entonces fue entrenar modelos que procesaran estas señales, las incorporaran a este modelo estructural y generaran una estimación de este estado afectivo. Para eso utilizamos modelos de aprendizaje, de machine learning tradicionales, como máquinas de vectores de soporte, random forest o una red neuronal, y logramos mostrar que con ventanas del orden de 2 y 5 segundos de datos, de ventanas de tiempo, podíamos tener una métrica de desempeño alta en la imputación de este estado afectivo. Tanto para el nivel de activación como para la valencia. Es decir, en esta modelación bidimensional del constructo estado afectivo. Esto nos permitió entonces generar mapas afectivos de lo que le está pasando a estos pasajeros en el transporte público. Aquí vemos un resultado agregado de los estados afectivos de los pasajeros en cada uno de los modos de transporte. Por ejemplo, arriba a la izquierda tenemos caminata, en donde podemos ver que está como de color rojo, lo que nos está mostrando que la persona tiene una valencia positiva y también un nivel de excitación positivo. Eso está relacionado con variables como la felicidad, ese tipo de estados afectivos. Y es razonable porque la persona estaba partiendo el experimento y caminaba por el Parque O'Higgins. ¿Okay? Desde la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile hasta el Metro Parque O'Higgins, por dentro del Parque O'Higgins. ¿Okay? Es decir, era un ambiente grato, con prados, etc. Luego la persona tomó un bus eléctrico. ¿Okay? Y los buses eléctricos son fantásticos. Tienen wifi, tienen aire acondicionado, esto era verano. Tienen una suspensión también, es decir, un nivel de prestación bastante superior a un bus convencional. Y eso lo pudimos entonces también verificar en el mapeo emocional positivo en valencia y positivo en nivel de excitación. Sin embargo, cuando la persona tuvo que viajar en bus convencional, vimos lo contrario. Es decir, la persona estaba desactivada y tenía una valencia negativa. Evidentemente la variable de tiempo aquí también está influyendo, porque la persona ya llevaba harto tiempo viajando. ¿Okay? Pero bueno, es una prueba de concepto de esta idea de poder estimar esta variable latente estado afectivo. Entonces, bueno, ¿cuáles son las potenciales aplicaciones que nosotros vemos en el ámbito de la salud mental? Es utilizar este framework en la evaluación ecológica momentánea, o sea, EMA, ¿cierto? Que son métodos que ustedes utilizan, preguntando, ¿no es cierto? Es decir, teniendo autorreporte de los estados de las personas y de su contexto, capturando todas estas señales y adaptando este tipo de modelo estructural para poder tener una evaluación quizás instantánea del estado afectivo de las personas, ir acercándonos a ese monitoreo instantáneo utilizando estas tecnologías que nos permiten capturar información en tiempo real. Entonces, ese es el tipo de aplicaciones que nosotros vemos que podría abrir un ámbito de colaboración bien fructífera entre nuestras disciplinas. ¿Okay? Muchas gracias. Bueno, yo supongo que esta pulsera genera en nosotros múltiples inquietudes y preguntas, pero ahora los vamos a invitar a una pausa que en honor del tiempo vamos a cortar. Teníamos planificado una pausa de 20 minutos, pero como estamos atrasados, yo supongo que Álvaro querrá reducirla por lo menos a la mitad, ¿o no, Álvaro? 15 minutos, ya. Ok, entonces tenemos una pausa de 15 minutos. Nos vemos.
Bueno, vamos a dar inicio a esta segunda etapa de nuestro seminario internacional con una mesa redonda que va a estar centrado en estudiantes universitarios. En primer lugar, le vamos a dar la palabra a la doctora Viviana Guajardo, quien es doctora en salud pública, ella es psiquiatra y trabaja en la Facultad de Medicina en la Universidad de Chile coordinando estrategias de salud mental en estudiantes universitarios. Ella nos va a hablar sobre la necesidad de intervenciones digitales en salud mental de la población universitaria. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Lo que les voy a presentar hoy día, vamos a esperar que algunos participantes están ingresando a la sala. Así que, lo que les voy a presentar hoy día, más que una investigación, como ha sido, digamos, lo de la primera mañana, es una iniciativa que ha surgido desde las universidades estatales, pero también desde la Universidad de Chile, de todas estas estrategias de salud mental que hoy día nos han mostrado, ¿cierto?, cómo aplicarlas en población universitaria. Bueno, y aquí tenemos algunos datos importantes, ¿cierto?, de que, así como hemos hablado de que los problemas de salud mental son altamente prevalentes en la población universitaria no es la excepción. Y probablemente incluso tiene cifras más altas de síntomas tanto depresivos como ansiosos en estudiantes que ingresan ya a la universidad. E incluso que estudiantes universitarios tendrían mayor sintomatología que incluso los mismos jóvenes a la misma edad. También se ha visto de que la evidencia en intervenciones digitales, en salud mental, en población universitaria son eficaces y que estas iniciativas, como, tal como lo hemos visto, digamos, en algunas intervenciones digitales, ayudarían a estos jóvenes a poder pedir ayuda, a conocer acerca de los síntomas y también tener información de sus redes o canales de ayuda, tanto en la universidad como fuera de la universidad. El desafío, ¿cierto?, va a ser entonces cómo generamos estrategias que sean costo eficientes para prevenir y promocionar estrategias de salud mental en esta población. Sabemos que los jóvenes, y aquí muchos de ellos, ¿cierto?, nacieron con las tecnologías y el uso de las ciencias digitales, ¿cierto?, y estamos en una cultura digital donde la mayor cantidad de contenido no siempre es fidedigno, es real. Muchos estudiantes se acercan, digamos, a los contenidos digitales a través de plataformas como Instagram, ¿cierto?, TikTok, y probablemente no sabemos muchas veces la fidelidad y los contenidos. Entonces, también se genera dentro de las universidades un espacio donde podemos contar con académicos, con profesionales, que nos vamos a preocupar, ¿cierto?, de que ese contenido que se pueda transmitir en las redes sea altamente fidedigno. Y es así como surge un proyecto que nació el año 2021, ¿cierto?, de la Red de Salud Digital de las Universidades del Estado, donde esto fue en plena pandemia, por lo tanto, muchos de los que participamos en la convocatoria de esta Red de Salud Digital no nos conocíamos y estábamos probablemente en distintas universidades en todo el país, desde Iquique hasta Magallanes, ¿cierto?, con temas que en todas las universidades surgían con respecto a temas de salud digital. Y fue un desafío incluir la temática de salud mental porque se estaba pensando en estrategias que fueran más bien en capacitar digamos, a las universidades en lo que venía con temas de salud digital en general. La salud mental era un tema que si bien sabíamos que era relevante, pareciera que en la gobernanza de todas las universidades no era un tema
que probablemente era tan visible. Sin embargo, muchas de las intervenciones que se proponían, sabíamos que había evidencia científica que podía aportar en esto. Entonces, logramos, digamos, que dentro de esta red de salud digital, donde hay otros tópicos que se han abordado, que la salud mental fuera incorporada. Y para ello era promover la salud mental en los estudiantes de esta red con un abordaje que fuera psicoeducativo, preventivo y escalonado a través de esta plataforma que va a ser colaborativa. Y difundir contenidos que fueran basados en la evidencia y que sea codiseñada tanto con profesionales de salud mental, pero también con estudiantes. Durante el trabajo que hemos hecho del año 2021, o sea, 2022 y 2023, quisimos recoger algunos antecedentes importantes de los cuales las universidades ya estaban desarrollando en distintas casas de estudio, ¿cierto?, de estas universidades estatales en cuanto a las estrategias que habían en temas de salud mental digital. Y bueno, en la mayoría de las universidades, o sea, en todas las universidades, habían ya estrategias de difusión e información. O sea, los estudiantes se informaban a través de sus redes sociales, de las páginas de las universidades que habitualmente entregan información acerca de los servicios, por ejemplo, que se entregan en salud mental. Hay algunas que... y sobre todo en periodo de pandemia, ¿cierto?, se enfocaron a hacer talleres, conversatorios, workshops, ¿cierto?, en pandemia, que fueron organizados y, bueno, conversábamos, digamos, con una de las académicas, ¿cierto?, que incluso muchos de los profesionales que trabajaban en salud mental se tuvieron que reinventar para hacer estas actividades que probablemente antes de la pandemia se hacían, pero en pandemia aumentaron significativamente. Hay algunas universidades que también hacen tamizaje, ¿cierto? Es decir, estrategias que permiten avanzar en la detección precoz de casos, ¿cierto?, que pudiéramos detectar y que la importancia ahí, además también de hacer prevención, ¿cierto?, es detectar casos que pudieran necesitar alguna ayuda especializada. También hay universidades que cuentan con recursos propios de web específicas para salud mental, pero no ocurre en todas las universidades, ¿cierto? Y también tenemos universidades donde los estudiantes también han sido protagonistas y también han entregado estrategias a sus propios pares, que son intervenciones que, como decía el profesor Marcus, ¿cierto?, que muchas veces a veces tienen mayor aceptabilidad que incluso que indicaciones que sean entregadas por otros profesionales. Y cursos de salud mental en solamente una de las universidades. Ahí sí. ¿Cuáles son algunas de las... tópicos que en el fondo de cómo se está desarrollando esta plataforma? Es que... la mayoría de los estudiantes busca tener conocimiento acerca de problemas de salud mental, pero también del bienestar en salud mental. Muchas veces cuando hablamos de salud mental estamos pensando que nos vamos a enfocar solamente en aquellos que tienen depresión, ansiedad, pero también deberíamos pensar que en el conocimiento de la salud mental deben haber estrategias del cuidado del bienestar, qué cosas nos hacen bien y qué cosas nos permiten ayudarnos, ¿cierto? También, como les decía, bueno, bienestar y estrategias de autocuidado, ¿cierto? Búsqueda de ayuda y estigma en salud mental, que también durante la mañana hemos tocado esos temas, ¿cierto? Y que la importancia de que no solamente muchas personas, a veces por temor, por vergüenza o por dificultad para acceder a servicios de salud, no se atreven a pedir ayuda, esta plataforma debería considerar estos elementos. Y muy importante, ¿cierto?, enlazarlos con recursos para la atención tanto en la propia universidad, pero también recursos externos. Y ahí sabemos que la
diversidad, ¿cierto? Y la variabilidad que hay desde, incluso en regiones, o sea, con respecto a Santiago, ¿cierto? De la disponibilidad de servicios, puede ser una brecha, pero también una oportunidad. Por el mismo hecho de que soluciones digitales puedan darse a distancia, podría permitirnos también que estas estrategias, que a veces pueden estar más concentradas en Santiago, ¿cierto? El recurso de psicólogo o de psiquiatra, pueda también ser diversificado al resto del país. Y ahí muy importante también de cómo enlazamos con recursos externos, ¿cierto? Fuera de la universidad, tanto de los servicios de salud, de atención primaria, pero también de los servicios de atención especializada, que sabemos que son escasos, pero que requieren también una comunicación de riesgo, ¿cierto? No todos deberían llegar a un psicólogo individual, a un psiquiatra, sino más bien es como ese recurso que es escaso, sabemos cómo bien utilizarlo. Y enlazarlos también con otros recursos de promoción externo. Sabemos que hoy día hay mucha información en cuanto a otras redes. Lo importante es cómo esas redes también están al servicio de la propia universidad y de otros jóvenes también. Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Guajardo. Este es un tema muy importante para las comunidades universitarias y de hecho es una demanda de estas comunidades. Y quizás también algunas de las intervenciones que nos mostró Marcus Messner pueden ser incorporadas en esta iniciativa. Ahora vamos a dejar con ustedes a Álvaro Langer, quien es psicólogo, doctor en psicología, y él trabaja en la Universidad San Sebastián de la linda ciudad de Valdivia. Y nos va a hablar sobre un proyecto que él tiene de intervenciones remotas para mejorar la salud mental y que se está llevando a cabo en 7 países. Hola, hola. Sí. Bueno, todavía muy buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Álvaro Langer y voy a presentar, es una, la propuesta de un proyecto de intervención que se va a comenzar a implementar a la brevedad, ¿no? Bueno, algunos... ¿Es para allá? Bueno, algunos puntos que ya hemos abordado y conversado esta mañana, que por qué las intervenciones online o por qué intervenciones digitales en general, y lo que la evidencia muestra, ¿no?, es que en general son efectivas para reducir un amplio gama de sintomatología, incluida incluso, por ejemplo, sintomatología psicótica. Son accesibles o pueden ser accesibles para las personas. Pueden ser flexibles, personalizadas, y lo quizás más importante y lo que motiva a los investigadores en esta área es porque pueden estar disponibles para un amplio número de personas. ¿Ya? Y en contextos donde no es posible también la presencialidad o es muy difícil llegar, como en algún momento nos comentaba Graciela, por ejemplo, telepsiquiatría, lugares donde no había psiquiatra, ahora muy difícil de llegar, podía ser una estrategia muy interesante todo lo que es medicina y mental health. A su vez sabemos, ya lo han mencionado esta mañana, que existen distintas barreras para acceder a la atención de salud mental. A veces no son solo barreras geográficas, como la que acabo de decir, barreras actitudinales, aspectos culturales, ¿no? A su vez, y en estudiantes universitarios y en población general, que la depresión y la ansiedad tienen una alta prevalencia y muchas veces presentan comorbilidad, ¿no? Y a su vez sabemos que la sintomatología de salud mental es más alta en la población universitaria, por tanto, se les considera un grupo de riesgo, ¿no? Cuando comparamos población general con población universitaria, en general la sintomatología es más alta en casi todos distintos problemas de salud mental. ¿Mm? So, en este contexto,
es que el proyecto que estamos iniciando, que se llama Bienestar Online, okay, que es liderado por un investigador, Alejandro Domínguez Rodríguez, de la Universidad de Twente, en Holanda, es un estudio, una intervención autoguiada basada en una plataforma online, dirigido a personas con síntomas leves de depresión y ansiedad, donde el objetivo, el primary outcome, es la reducción de depresión y ansiedad y mejorar el bienestar. Va a estar disponible en 4 idiomas, ¿ya? Y tiene módulos temáticos, que estos módulos tienen evidencia científica, ¿no? Va a tener presencia de elementos interactivos, como habló Marcus, que es un elemento muy importante, como videos, foros, etc. Y lo que estamos haciendo en Chile es que la adaptación lingüística tiene que ver con adaptaciones de formas de decir las cosas, cómo nosotros nos expresamos, que es distinto, ya sabemos, a, por ejemplo, Perú, Brasil, México, Ecuador, que es donde también se va a implementar el proyecto, y España. Y va a ser gratuito. Actualmente el protocolo está en revisión. En respecto a los enfoques utilizados, este es un proyecto, es un programa basado en el amplio paraguas de las terapias cognitivas conductuales, utilizando tanto los modelos clásicos como los modelos de tercera generación. Me imagino que cuando digo tercera generación, bueno, cuando hablo de tercera generación hablo de mindfulness, hablo de la terapia de aceptación y compromiso, acto de activación conductual. ¿Ya? El numerito que ustedes ven abajo del circulito son el número de sesiones, el número de módulos que tiene cada enfoque. Son 10, y porque hay el módulo 1 y el cierre son están compartidos entre CBT y activación conductual. ¿Ya? Tú no puedes elegir cualquier módulo, son escalonados. Y va trabajando con las personas, por ejemplo, en un inicio, que entiendan el modelo de CBT, cómo están relacionados emociones, pensamiento y conducta, cómo con ánimo depresivo, qué es lo que sucede, cómo hay un loop, por ejemplo, que te aleja de hacer las cosas que a ti te gusta hacer, cómo hacer un plan, y ir evaluando esos planes, ese plan, por ejemplo. Pero también incorpora estrategias activas de mindfulness, por ejemplo, estrategias de respiración, exploración corporal, por nombrar algunas, ¿no? Y cómo tú deberías aplicarlo a tu vida diaria. También tiene un módulo de ACT, de la terapia de aceptación y compromiso, especialmente que trabaja lo que es la fusión cognitiva cuando nosotros tenemos o estamos con un ánimo depresivo. Nosotros a veces no diferenciamos que somos nosotros que estamos teniendo un pensamiento que dice tal cosa, ¿no? Somos como que fuéramos uno, ¿no? Entonces la toma de perspectiva permite decir, oh, yo tengo este pensamiento y cuando tengo algo, yo puedo hacer algo con eso que me pasa, ¿no? Versus cuando me siento que soy uno, ¿no? Y cuando todos tenemos una emoción fuerte o un pensamiento muy intrusivo, como que nos cuesta diferenciar esas cosas. Entonces, el módulo trabaja y propone algunos ejercicios al respecto. Y también tiene elementos de psicología positiva, por ejemplo, uno de los elementos es la gratitud. Sabemos que las personas que en general tienen esa sensación de apreciación en la vida, de ser agradecido por las cosas que uno tiene, en general tiene mejor salud mental, pero lo interesante de esto es que es entrenable, ¿no? La buena noticia de todo, en general, la gratitud, mindfulness, la compasión, es que tú lo puedes cultivar. Uh-huh. Y entonces hay algunos ejercicios donde te animan a que tú evalúes las cosas durante el día que ha sido que puedes estar agradecido, ¿no? Y ahí, bueno, distintas referencias específicas en lo que es e-mental health con estos modelos, ¿no? Bueno. Como es una propuesta, algunos de los aspectos que nosotros estamos
preocupados. Ustedes saben que el porcentaje de abandono y el compromiso de este tipo de intervenciones es compleja, ¿no? En general lo dijeron, las personas empezamos, después lo dejamos ahí. Entonces, ¿cómo mantenemos que las personas sigan el engagement con la estrategia, ¿no? Y otro aspecto que me parece especialmente importante en Latinoamérica es cómo llega a personas de distintos niveles socioeconómicos, ¿no? Y no te quedas solamente con un nivel socioeconómico que puede estar disponible para distinto tipo de personas, ¿ya? A su vez, como decían ustedes, y lo hemos visto en esta mañana, puede ser que las personas encuentren que les ayuda mucho, pero cuando lo comparas con la intervención estándar no produce el efecto. Entonces, ¿qué es realmente lo que estás buscando? ¿Cómo tú vas a evaluar esto es positivo, esto es negativo? ¿Esto lo implementamos? ¿No? ¿Queda como piloto? Son aspectos que yo creo que deberíamos seguir conversando. No obstante, especialmente al equipo le parece muy interesante como tener más intervenciones en Latinoamérica disponibles, gratuitas y basadas en la evidencia, y creo que es un punto fuerte. También otro aspecto que se ha visto relevante es cómo tú puedes crear comunidades online. Por ejemplo, en el área de los trastornos mental graves, que conozco algo, se ha visto que es un elemento bien relevante. Y es algo que en Chile, en general, las comunidades de pacientes, personas con distintas temáticas, no es algo que usemos mucho, como por ejemplo en España, que es muy usual, ¿no? Que la gente se reúna en relación a un tema, se apoye, y creo que el aspecto también de intervenciones digitales puede ser interesante. Como lo dijo una de las presentadoras también, el tema de tomar acción como un elemento central en lo que es la cantidad de información que tú manejas. Si sabemos que hay intervenciones que nos ayudan, ya no solamente es necesario saber, sino cómo doy el paso al hacer, ¿no? Bien, eso en relación a ese proyecto. El otro proyecto que les quiero mostrar, que es algo que a mí me interesa y quiero empezar a trabajar en general, es la relación, el efecto en la salud del contacto con la naturaleza. Pero a su vez sabemos que no todas las personas, por X razones, pueden acceder a este contacto con la naturaleza. Y también, durante la pandemia, salieron distintos estudios que mostraban que la gente, tanto que estaba, tenía más espacios verdes por cantidad de habitantes, tuvieron menos efectos negativos en su salud mental, y que a su vez el uso de parques estuvo asociado con mejor salud mental, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos usar la realidad virtual en personas que no tienen acceso a la naturaleza? Evaluar, va a ser muy interesante la pulsera de Ángel. Y en general, bueno, lo que estoy tratando de ver es esa realidad virtual, sumarle eye tracker, todas las distintas cosas que te pueden también recoger aspectos fisiológicos. Entonces, la idea no va a ser reemplazar nunca el bosque, pero las personas que no puedan ir al bosque puedan tener este espacio, ¿no? Y hay lugares en el mundo que, por ejemplo, en el contexto universitario, ya se ha implementado una sala de realidad virtual, y creo que eso es algo bien interesante. Y también, con esto termino, me pareció muy interesante que leí hace muy poquito un artículo que decía también la realidad virtual para aquellas personas que como que no tienen mucha sensibilidad con los espacios naturales. A los que nos gusta como la naturaleza pensamos que a todo el mundo le gusta, y no es así, no es tan así. Entonces, como una forma de atraer a las personas a ese ambiente de una forma segura, sistemática y escalonada, también puede ser la realidad virtual. Así que, y quien a lo mejor de ustedes esté trabajando y tenga más experiencia que la que yo tengo, estemos en contacto, porque creo que algo que también en este territorio, donde hay una biodiversidad específica, como es la selva valdiviana, por ejemplo, es algo único que hay en muy pocas partes del mundo. De hecho, paréntesis, una de las áreas, no sé si ustedes saben, que se ha establecido como prioritaria en su conservación y protección. Entonces, también llevar todo este contexto a las personas puede ser algo muy relevante, interesante y algo único de nosotros hacia otras partes del mundo. Muchas gracias.
Gracias, Álvaro, y te deseamos mucho éxito en tu proyecto y ojalá puedas aportar más evidencia en nuestros países sobre la salud mental digital. Ahora voy a dejar con ustedes a Álvaro Jiménez. Él es psicólogo, es doctor en sociología, trabaja actualmente en la Universidad Diego Portales. Él es además codirector de esta Red Internacional de Salud Mental Digital y aprovecho de felicitarlo y agradecerle por toda la contribución que le ha hecho en la organización de este seminario internacional. Muchas gracias, Graciela, por la introducción y hola nuevamente a todos y todas. Se ha discutido bastante acerca de la importancia de desarrollar intervenciones apoyadas en tecnología digital para distintos problemas de salud mental. Yo voy a detenerme en uno que es particularmente grave y que llama particularmente la atención de distintas comunidades e instituciones, en particular las instituciones de educación superior y las universidades, como es el riesgo suicida. Entonces voy a comentarle acerca de una experiencia de intervención apoyada en tecnología digital para la detección de riesgo suicida en estudiantes universitarios y particularmente la promoción de búsqueda de ayuda en este grupo. Y para ello, en primer lugar, quisiera contextualizar respecto a la relevancia del problema. Estamos realizando en el núcleo Millennium AI un estudio longitudinal de salud mental de estudiantes universitarios que evalúa la salud mental en distintas dimensiones, incluyendo el riesgo suicida, desde el momento en que los y las estudiantes ingresan a la universidad. Lo vamos a seguir hasta que egresan. Eso lo estamos realizando en 5 universidades del país. Yo les estoy mostrando ahora resultados de una universidad de la región metropolitana. Y lo que vemos es que casi un 20% presentó ideación suicida durante los últimos 12 meses, en la segunda evaluación, en la segunda ola de la encuesta, ¿no? 19%. Eso comparativamente es una cifra alta. Además, sabemos que un 5% presentó incidencia, es decir, son nuevos casos de ideación suicida durante los últimos 12 meses. Y personas que antes, estudiantes que no presentaban anteriormente en algún momento de su vida ideación suicida, sí lo presentaron durante los últimos 12 meses por primera vez. Y lo que me parece más preocupante es que casi un 40% presenta persistencia o recurrencia de los síntomas, perdón, del riesgo suicida, en particular de la ideación suicida. Es decir, que presentaron ideación suicida antes de ingresar a la universidad y lo siguen presentando durante el primer año de universidad. Entonces, lo que nos informa esto es que no solo hay una alta prevalencia de ideación suicida en esta población, sino que además hay una alta persistencia y recurrencia de la ideación suicida. Sabemos además, como vemos en la gráfica de la derecha, hicimos una pregunta respecto a, en este grupo en particular que presentaba ideación suicida, le preguntamos respecto a su disposición o voluntad a buscar ayuda por sus problemas de salud mental. Y como ven, por ejemplo, un 31% dice que no tiene ningún problema que necesite cambiar, lo que en principio parece paradojal, ¿no? Es decir, por un lado nos están reportando que presentan ideación suicida y por otro lado nos están diciendo, casi un tercio, que no tiene ningún problema que necesite cambiar. O si reconoce que tiene un problema, el 22%, el naranjo, si bien reconoce que tiene un problema, no está seguro o segura que necesita hacer algo o que va a hacer algo para cambiarlo. Es decir, si lo consideramos en términos psicológicos, en particular desde una perspectiva de teoría del cambio, diríamos que está en una fase precontemplativa o contemplativa. Y son casos que diríamos son graves, ¿no? O sea, personas que presentan ideación suicida. Ya se ha mencionado mucho en las presentaciones anteriores que existen distintas barreras para la búsqueda de ayuda en salud mental. Algunas son estructurales y tienen que ver con disponibilidad de servicios de salud mental, el costo económico asociado al tratamiento, pero también hay otras que incluso pueden ser más relevantes en población universitaria, como son las barreras actitudinales y las barreras culturales que comentaba Natalia, por ejemplo. Algunas de ellas tienen que ver con el estigma asociado a los problemas de salud mental. A través de esta misma encuesta sabemos que la barrera más relevante para buscar ayuda en estudiantes universitarios creer que pueden resolver el problema por su propia cuenta. Es decir, es una barrera fundamentalmente actitudinal. La segunda es información. No saben dónde buscar ayuda, ni cómo. Y la tercera, recién en tercer lugar, aparece una barrera estructural de tipo económico, el costo asociado al tratamiento. Las primeras dos barreras, la actitudinal y la que tiene que ver con no saber dónde buscar ayuda, podrían ser atajadas rápidamente a través de campañas psicoeducativas y a través de intervenciones promocionales, ¿no? Precisamente lo que desarrollamos tiene que ver con una intervención apoyada en una aplicación para celulares que tenía el propósito de promover la búsqueda de ayuda en estos estudiantes universitarios identificados en riesgo suicida.
Como antecedente, sabemos que algunas intervenciones digitales de distinto tipo, algunas apoyadas en aplicaciones, han mostrado eficacia para reducir sintomatología depresiva y en particular también ideación suicida, eso según una revisión sistemática del 2020, pero la mayoría de estos estudios no evalúa cambios en la intención o en la conducta, ¿sí? La conducta real de búsqueda de ayuda de estas personas. Entonces el objetivo fue desarrollar y evaluar la factibilidad de una intervención basada en tecnología digital para promover la búsqueda de ayuda en estos casos. La aplicación para celulares y el programa en general se llama Cuida tu Ánimo, que a su vez está basado en un programa que se había evaluado antes en modalidad plataforma web con estudiantes secundarios, mostrando buenos resultados en un ensayo clínico aleatorizado en términos de reducción de la sintomatología depresiva y del riesgo suicida. De hecho, es un programa que también tiene una historia de colaboración con la Universidad de Heidelberg, en la que Marcus también participó en sus inicios, ¿no? Y lo que hicimos fue adaptar algunos de los principios de este programa a una aplicación para celulares y también adaptar sus contenidos, que estaban en principio para población adolescente, a una población universitaria. Y para ello realizamos talleres de diseño participativo con estudiantes universitarios, dos workshops, en donde nos comentaban acerca de qué tipo de funciones les serían útiles. Y además lo complementamos con literatura en torno a barreras y facilitadores de la búsqueda de ayuda en salud mental. La aplicación para celulares tiene distintas funciones. Algunas de ellas tienen que ver con la evaluación del estado inicial de salud mental en términos de sintomatología depresiva, riesgo suicida, y una función de monitoreo del estado de ánimo a través del tiempo. Además, contempla cuatro módulos con diferentes contenidos, cada uno de ellos a través de mensaje, a través de contenido gráfico, harto video, audio, en donde hay mucho contenido psicoeducativo en torno a depresión, prevención del suicidio, tratamiento de salud mental. También hay algunos audios de mindfulness, de hecho Álvaro nos colabora con eso. Algunos módulos orientados a regulación emocional, hábitos de vida saludable, resolución de problemas, higiene del sueño, que es un gran problema en particular en la población universitaria. Y también un módulo que evaluaba la disposición al cambio en estos estudiantes y retroalimentaba con mensajes motivacionales para que buscaran ayuda en salud mental. Y la misma aplicación también contenía distintos espacios donde se podía consultar, líneas de ayuda también gratuitas, algunas de ellas públicas o plataformas, y algo así como un botón SOS en caso de presentar una crisis. Y lo que hicimos fue evaluar en un estudio de factibilidad y de aceptabilidad esta intervención apoyada en la aplicación para celulares. Es un estudio, por lo tanto, pequeño, no un estudio propiamente de eficacia, en donde teníamos un grupo de control activo y un grupo de intervención. Decidimos hacerlo así, es decir, comparar de una manera mucho más exigente, porque lo que nos interesaba era sobre todo informar un futuro estudio de eficacia, más que mostrar la eficacia propiamente tal del estudio, es un estudio de factibilidad, ¿no? De ahí que, como pueden ver, no existe tanta diferencia entre ambas condiciones. Por un lado, el grupo de control activo recibía evaluación a través de, ya sea llamada telefónica o por vía de chat, del estado de salud mental, incluyendo la evaluación de síntomas depresivos, además del riesgo suicida a través de la escala de Columbia. La mayoría de los participantes se encontraban un riesgo de suicidio moderado. Quienes presentaban un alto riesgo de suicidio, eso era un criterio de exclusión, eran directamente derivados de evaluación psiquiátrica. Y se entregaba educación e información sobre servicios de salud mental disponibles al interior de la universidad o por fuera de ella. Y se les recomendaba descargar y utilizar la aplicación. Luego había un seguimiento a los 3 y a los 6 meses. En el grupo de intervención es exactamente lo mismo, a lo cual se agrega una disponibilidad de consejería en línea, es decir, les decíamos a los y las estudiantes, tú puedes pedir una hora online con un psicólogo o psicóloga por cualquier motivo, no hay ninguna condición, si es que tú crees que es necesario. Y además habían mensajes cada una y 2 semanas después de la evaluación recordando utilizar la app y recordando también que existe la disponibilidad de consejería si lo estimaban necesario. Y eso también venía acompañado con algunos videos psicoeducativos. Y también había una entrevista motivacional a los 2 meses con un psicólogo o psicóloga entrenado en esa técnica.
Y rápidamente, lo que encontramos, el resultado en términos de factibilidad, es que bueno, la intervención resultó ser factible, no es demasiado compleja, ¿no? Es factible en términos de proceso de reclutamiento, procedimiento de distintas evaluaciones. Es decir, es factible implementar en un contexto universitario. Eso es relevante porque sabemos que las universidades necesitan intervenciones que sean relativamente fáciles de implementar y que para asegurar su sostenibilidad a lo largo del tiempo. Y tuvo un alto grado de aceptabilidad y de satisfacción. De hecho, por ejemplo, había distintos indicadores de satisfacción. Les presento solo algunos de ellos. En una nota, en una escala de 1 a 7, le pusieron un 6,3 a la intervención. Yo, cuando era estudiante universitario, al menos, si tenía esa nota, estaba feliz. Bueno, rara vez tenía esa nota en todo caso. Pero, y un 78% decía estar muy de acuerdo con que, o de acuerdo que el programa era útil, pero, y esto es algo que queremos analizar con mayor detalle, ningún estudiante solicitó consejería en línea. A pesar de ser una herramienta que fue muy bien valorada, es decir, los y las estudiantes dicen, sí, qué bueno que es tener la posibilidad de pedir ayuda y tener una sesión de consejería con un psicólogo o psicóloga, altamente valorado, pero por otro lado no hicieron uso de ese recurso, lo que también es un problema porque es un recurso que no se utilizó. Es decir, hay allí, digamos, incluso en términos económicos, un gasto que se está perdiendo. También otro problema, pero esto no es ninguna novedad en términos de salud mental digital y probablemente lo vamos a abordar en la discusión final, ¿no? Sabemos que a pesar de que muchas de estas intervenciones pueden tener un alto nivel de satisfacción y de aceptabilidad por parte de los usuarios y usuarias, hay baja usabilidad, hay una gran brecha entre satisfacción e incluso resultado, eficacia y uso, ¿no? Utilizaron la aplicación navegando y distintos módulos mucho menos de lo que nosotros hubiéramos esperado, como pueden ver allí. Y luego, en la evaluación de los 3 meses post-aleatorización o asignación a los distintos grupos, lo que encontramos fue una disminución significativa de los síntomas depresivos evaluados con la escala de PHQ-9. En promedio pasaron de estar en un síntomas depresivos moderados, por sobre el punto de corte, a una condición de estar por debajo del punto de corte, ¿sí? Lo que es bueno, o sea, creemos que es un buen resultado a los 3 meses, ¿no? Y hubo también una disminución significativa en el nivel de riesgo suicida evaluado en la escala de Columbia y también en las ideas autolíticas, pensando en el ítem particular del PHQ-9 que evalúa ese tipo de problemática. Y hubo un aumento de la motivación a buscar ayuda en el grupo de intervención, ¿sí? No así en el grupo control. No está acá, pero no... también evaluamos, esperábamos que la intervención pudiera tener algún tipo de efecto en las barreras para la búsqueda de ayuda, particularmente en las actitudinales y en las relacionadas con el estigma. Sin embargo, no hubo ningún efecto allí, no hubo ningún cambio significativo allí. ¿Sí? Un 40% de los participantes buscó ayuda en salud mental durante los últimos 3 meses. Bueno, Marcus, por ejemplo, mostraba algunos resultados también de otras intervenciones que estaban desarrollando, ¿no? Donde mostraban un poco más de un 50% en otro perfil distinto, ¿no? En términos psicopatológicos, pero 40% parece ser un resultado razonable, ¿no? Al menos considerando este periodo de tiempo evaluado. El de los 6 meses, si bien ya tenemos los resultados de los 6 meses, lamentablemente todavía no los tengo analizados, no se los puedo presentar acá. Y no hubo... resultado, no hubo diferencia entre los grupos, lo que de algún modo también era esperable, porque nosotros esperábamos tener alrededor, en torno a 100 estudiantes participando de este estudio de factibilidad, y a duras penas llegamos a 60, ¿sí? Y yo creo que esto también es una, a propósito de los desafíos de la investigación en salud mental digital, es un gran desafío. Aprovecho que tenemos una audiencia universitaria acá, ¿no? Muchos de ellos estudiantes. Una de las grandes demandas de los estudiantes durante los últimos años es que las universidades hagan distintas acciones en términos de salud mental y, sin embargo, cuando les ofrecemos participar de un programa y de una investigación, participan poco, particularmente los estudiantes hombres, ¿sí? Y, de hecho, bueno, hace algún tiempo también con Ángel intentamos hacer un estudio de evaluación ecológica momentánea con estudiantes universitarios y ese estudio se cayó porque no tuvimos el suficiente participante. Entonces, aprovecho interpelarlos e interpelarlas, ¿sí? Para aprovechar esos recursos que se están invirtiendo para luego ofrecerles el servicio a ustedes mismos. Y en términos de evaluación cualitativa, y con eso termino, una cuestión que es crucial en la alta satisfacción con el programa es que se evalúa positivamente el hecho de sentirse acompañados y acompañadas. Y esto contrasta muchas veces con la experiencia cotidiana que tienen los y las estudiantes de la universidad, sobre todo la universidad en la que estoy comentando, que es bastante grande, ¿no? Es una experiencia de cierto anonimato. Es una universidad también altamente selectiva, una experiencia universitaria caracterizada más bien por la queja por la sobrecarga académica. Y estos estudiantes sentían que estaban siendo acompañados y que la institución,
se estaba preocupando de ellos y de ellas. Y eso, por sí mismo, que puede resultar muy sencillo, tiene un efecto muy potente, ¿sí? En términos de cuidado, el hecho de sentirse cuidado, objeto de cuidado, ¿no? También decían que la intervención facilita reconocer problemas y reflexionar sobre los problemas de salud mental, reconocer necesidades de ayuda psicológica y facilitar el acceso a redes de apoyo en salud mental. Por ejemplo, un extracto de una entrevista, hicimos entrevistas cualitativas para evaluar la experiencia de uso, dice: el tema de las llamadas y el contacto con una pequeña sesión de terapia me ayudó mucho, lo encontré una buena dinámica para conversar de mis problemas, algo que no puedo hacer muy seguido con nadie. No diría que reemplace una sesión de terapia para alguien que se encuentre realmente mal, pero para una persona como yo, que tiene altos y bajos de ánimo, es bastante útil. El seguimiento, la alfabetización o psicoeducación en salud mental, el hecho de recibir mensajes regulares, la flexibilidad del contacto, el hecho de que fuera telefónico por WhatsApp y el contacto humano remoto fueron los aspectos más valorados. Sin embargo, también reconocen que hay una mayor necesidad de seguimiento, más notificaciones de la aplicación, una interfaz más atractiva, por más que intentamos hacerlo atractiva para los y las jóvenes a través de los talleres participativos, no logramos. Y también, paradojalmente, lo que piden es mayor presencialidad. Es decir, contar también con una opción de intervención cara a cara, que es precisamente lo que tratamos de reemplazar de algún modo con esta intervención remota, ¿no? Y también hay evaluaciones negativas, y particularmente ese tipo de evaluaciones provienen de estudiantes hombres. Por ejemplo, esta me parece muy interesante por la información que entrega. Dice: se me hizo latera la app. Muchos videos y cosas por hacer que me daban flojera. Sentí en el fondo que por solo ver videos, esto que me pasa no se me va a quitar. Así que la quité y nunca más la volví a bajar. Es muy mala. Bueno, ese tipo de sinceridad, uno también lo que espera en este tipo de investigaciones, porque nos permite mejorar la intervención y además nos permite distinguir de que este tipo de intervenciones no son para todas las personas, ¿no? Es para un tipo, para perfiles específicos, ¿no? Que tenemos que identificar bien para sacarle mayor provecho. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Un tema muy interesante. Ahora les vamos a pedir a los miembros de la mesa que se mantengan acá y al doctor, al profesor Ricardo Araya, que suba para entregar su conferencia, Intervenciones de Salud Mental Digital en Contexto de Recursos Limitados. El profesor Araya trabaja en el King's College de Londres, pero fundamentalmente es Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas del año 2022. Él tiene una larga trayectoria de investigación en salud mental en el mundo entero, tiene varias investigaciones en América Latina y también en el África, y la verdad es que con este premio se le entregó un gran reconocimiento, pero también nos permitió visibilizar mejor la temática de la salud mental. Gracias. Bueno, primero que nada, buenos días. Agradecer a la profesora Rojas y a los organizadores del evento de haberme invitado. A pesar de que había estado muchas veces en Temuco, no había venido nunca a la Universidad de la Frontera, como le decía a Manuel. Y realmente me quedé impresionado con este auditorio. Yo soy originario de la Universidad de Chile. Y le contaba a algunos colegas que la realidad del auditorio de ustedes debe ser uno de los más lindos que me ha tocado estar en la Universidad de Chile. Sería un lujo tener una cosa así. Pero bueno, muchas gracias a los que han venido hoy día. Yo quería partir un poco por contarles cómo llegué a esto de las intervenciones digitales, en lo cual yo he estado investigando aproximadamente, creo que mi primera publicación en esto fue como el año 90 y principio de los 90, o sea, ya llevo ya bastante tiempo dándole vuelta. Y quería compartir con ustedes cómo llegué a interesarme en esto. Bueno, al igual que lo que decía Marcos, mi interés siempre fue por la salud poblacional. ¿Qué es lo que se puede hacer para que la gente se sienta mejor, para que puedan desarrollar sus capacidades y sentirse bien, satisfechos en sus vidas y en los aportes que hacen a la sociedad? Ahora, partí como muchos
de, a lo mejor de ustedes, pensando de que lo primero era tener una idea más clara de cuál era la salud mental de la población en Chile. E hicimos una serie de estudios de tipo epidemiológicos, encuestas, para tratar de determinar eso, en fin, fue una larga etapa. Y bueno, y llegó un momento en que nos dimos cuenta de que era un problema importante, pero había que pasar de ahí, digamos. O sea, ya era un problema. Yo siempre decía que ya me había cansado de contar los muertos. Y la realidad es que quería saber cómo podíamos prevenir eso, cómo podíamos hacer algo al respecto. Y de una cosa muy descriptiva, analítica, me empecé a interesar en qué se podía hacer para ayudar a la gente a sentirse mejor. Y aquí quiero ser bien claro, digamos, porque siempre existe esta confusión entre lo que la gente habla salud mental y trastornos mentales. Hay gente que lo ve en un continuo, y es posible que son dos extremos dentro de la cosa. Pero cuando uno empieza a pensar en lo que se puede hacer, las acciones que uno puede tomar para mejorar la salud mental a nivel poblacional o para ayudar a las personas que lamentablemente sufren de trastornos emocionales, son políticas que son bastante diferentes, muy diferentes. Lo que yo me voy a referir aquí en su mayor parte es en torno a qué podemos hacer para ayudar a las personas que tienen trastornos mentales. ¿Okay? Y es por eso que parto con recordarles que existe una brecha enorme en cuanto al tratamiento que existe y lo que la gente accede cuando tienen un trastorno mental. En la mayoría de los países en desarrollo, esta brecha es de aproximadamente entre un 10. O sea, las personas con trastornos emocionales, trastornos mentales, digamos, no más de un 10 o a 20% tienen acceso a alguna ayuda profesional. Ahora, si ustedes lo piensan y lo comparan con países con altos niveles de recursos, también tienen sus problemas. No piensen que también existen los países del mundo occidental. El acceso a tratamiento es de alrededor de un 60% de las personas con un trastorno mental tienen acceso a tratamiento, a pesar de que tienen muchos recursos. Es decir, existen una serie de otros elementos, más allá que el tener recursos, disponibilidad de servicios, etcétera, que interfieren. Y algunas personas, Natalia hizo mención a algunas cosas, como el tema del estigma, los elementos culturales que hacen, o sociales que hacen que la gente pueda o no acceder. Incluso cuando los servicios están disponibles y de fácil acceso. Eso no hay que dejar. Es decir, si uno quisiera tener todos los recursos del mundo para reducir esta brecha, no piensen que esa reducción va a llegar a ser un 100%, al menos no ahora. Existen brechas también para otras enfermedades físicas, ¿eh? No piensen que es así, pero son más bajas. No me voy a referir a ellas en esta oportunidad. Ahora, en lo personal, la cosa que empezó, porque mi interés era trabajar en los países del mundo en desarrollo. Nunca tuve mucho interés en trabajar, a pesar de que mi sitio de trabajo es Inglaterra, un país desarrollado. Hice cosas también ahí, he hecho otras cosas en Europa, etc. Pero mi interés era el mundo en desarrollo. Que ese era el desafío, donde no hay nada, ¿qué se puede hacer? Y había un elemento que era común en prácticamente todos esos países. Y eso era la falta del recurso humano. Y como ustedes podrían deducir, la realidad es que el recurso humano, dentro de lo que nosotros hacemos, dentro de la prestación tradicional de servicios en el área mental, es fundamental. Nuestras intervenciones no eran intervenciones como puede ser un cirujano que va a un pabellón y tiene que operar, ¿no es cierto?, y remueve un tumor, etc. Lo nuestro requiere de un recurso humano que tiene que hablar. No hay radioterapia para los trastornos mentales, ¿no?
aún no. A pesar de que hay algunas cosas que podrían simular esto, como las cosas del, ¿cómo se llaman?, del tratamiento magnético. En fin, se han intentado hacer cosas, pero no hay nada muy claro. O incluso el tratamiento electroconvulsivo, por ejemplo. Pero no voy a entrar en eso tampoco. Ahora, lo que ustedes ven aquí en realidad no es muy importante. No funciona. Lo que ustedes ven en ese gráfico no es muy importante. Lo más importante de todo es lo que no ven. Y lo que no ven son los recursos humanos, cualesquiera que sean, psicólogos, asistentes sociales, psiquiatras, en los países pobres, de bajos ingresos. Eso no se ve. La barra ahí no aparece. Eso fue, digamos, el elemento esencial. La importancia del recurso humano para poder entregar un tratamiento, en primer lugar, y en segundo lugar, la ausencia de ese recurso. ¿De qué manera podíamos paliar este tremendo desafío? Cuando, el día antes de venirme aquí, me encontré en la prensa con unas declaraciones. Bueno, quiero decirles que no piensen que la prensa es lo más objetivo que existe. Siempre traen lo que quieren decir, no tengo idea lo que dijo la ministra Aguilera, pero esto fue lo que salió en el diario. Y la ministra hacía mención al tema de los especialistas, de que había que formar especialistas y que ahí estaba el gran desafío del recurso humano. No sé cuántos de ustedes creen que esa es la solución para la brecha de tratamiento en nuestro país. Para mí, personalmente, encuentro que esto nos desvía del camino. Y hay muchas razones por las que yo creo que esta no es la política más apropiada, quizás. Esto no va a resolver los problemas de la salud mental en Chile. Ahora entiendo por qué la ministra y también en una de las presentaciones hablaban de las expectativas. ¿Qué es lo que la gente quisiera tener? Todo el mundo quisiera atenderse con un especialista, ¿no es cierto? Todo el mundo quisiera ir a donde el especialista. Pero la realidad es que los países, en muchos países, no tienen esa posibilidad. No es una opción que está disponible. Y frente a eso, bueno, ¿qué hacemos, digamos? O sea, no, ¿nos declaramos que no hay ninguna solución posible o intentamos otras cosas? En los países que tienen aún menos recursos que los nuestros, las soluciones eran, digamos, no había, ni siquiera se planteaban la posibilidad de formar especialistas porque ni siquiera tenían médicos. La mayor parte de los países de África no existe ese recurso. Ahora, a mí personalmente el tema de los especialistas, yo por diversas razones lo encuentro que no va por ahí la cosa, digamos, si queremos resolver. El problema es tan grande en Chile, un país de altos ingresos, no se les olvide. Yo siempre me recordaba cuando estuve un tiempo aquí, se hablaba, éramos los jaguares. Nosotros éramos los superpoderosos, somos diferentes a los otros países latinoamericanos, tenemos grandes recursos, pero cuando llega a las responsabilidades sociales de los estados para responder a las demandas o las necesidades de la población, estamos no muy lejos de África. En Chile hay un buen número de psiquiatras, por ejemplo, pero están muy mal distribuidos. Ahora se podrían inventar políticas que ayudaran a redistribuir esto, qué sé yo, bueno, podría ser. Hay una enorme cantidad de psicólogos. Y eso llevó a que el psicólogo fuera el recurso elegido para implementar el Programa Nacional de la Depresión en la atención primaria. Formar un psiquiatra toma largo tiempo, 3 años, por lo menos. O sea, por lo menos hay que esperar 3 años, así que quisieran aumentar los números en grandes cantidades. Yo creo que hay soluciones que son mejores. Y esto fue lo que aprendí
por 20 años en muchos países, sobre todo países africanos. Y tiene que ver con la idea de la delegación de tareas. Esto fue hace muchos años, el año 2000 creo, me encontré en una revista de Economist con un artículo que hablaba precisamente esto, de la delegación de tareas, pero referido a Estados Unidos, país con muchos recursos. Y planteaba de que Estados Unidos tenía que meter una política que llevara a no depender tanto del especialista. Entonces el especialista era el médico, y bueno, era este señor de ahí, no está muy contento el caballero, ¿no? Se le llegó a parar el pelo. El especialista estaba ahí al medio, y entonces el artículo planteaba de que había que buscar alguna fórmula para ver si podíamos reemplazar al especialista, porque no era muy caro el recurso, no había lo suficiente y nunca iba a haber lo suficiente. Y el planteamiento era, bueno, partamos por lo que aparece en el lado a la derecha, partamos por ver si es que hay un recurso humano que pueda reemplazar al especialista. Entonces, parto por ahí. Ahí empezamos, digamos. Porque eso era precisamente el problema que tenían la mayoría de estos países pobres, que no tenían el recurso humano, no tenían al especialista. Y tenían que buscar una fórmula para reemplazarlo. Y se empezó a hablar de esto de la delegación de tareas. Ahora, la delegación de tareas, que no es otra cosa que simplemente traspasar algunas responsabilidades a otras personas, a personal, a recursos que existen, para que ellos entreguen la atención, dándoles obviamente el entrenamiento, y aquí tenemos muchos problemas, el entrenamiento, el apoyo, en fin, la supervisión, todas aquellas cosas que se requieren. Ese era como el planteamiento. Ahora, nosotros no inventamos en la salud mental el tema de la delegación de tareas. La delegación de tareas viene de muchos antes, con los programas, quizás los más interesantes en delegación de tareas eran los programas de vacunación, que todos ellos eran hechos por personal no especialista, porque si ustedes se imaginarán cómo se iba a vacunar a la población del mundo. Era todo tipo de persona que pudiera poner una inyección, ¿no? Y esas eran las personas que salían, iban a zonas rurales, etc. Esa era una delegación de tareas. Y, en fin, hay una serie de otras delegaciones de tareas. El programa materno-infantil en Chile, sin ir más lejos, que fue muy bueno, no sé cómo será ahora, fue muy bueno. Era fundamentalmente manejado por enfermeras y matronas. O sea, nosotros llegamos tarde a esto, no somos los que inventamos esta rueda, pero nos subimos. Ahora, a mí me tocó trabajar en el motor. Aquí solamente puse algunos lugares, voy a contarles algunas de estas iniciativas. Ahora, lo que ustedes ven ahí arriba, eso es en Guatemala. En Guatemala, las mujeres que se ven en el centro se llaman comadronas. La comadrona es una matrona popular que vive en la comunidad, tiene un entrenamiento y son las que atienden prácticamente, yo les diría, el 80% de los partos en zonas rurales son atendidos por comadronas. Arriba en Guatemala son comadronas, abajo son los agentes de salud comunitario de la atención primaria de Brasil, una cosa impresionante. No tengo el tiempo para contarles todo cómo funciona la atención primaria de Brasil, pero esos son los agentes de salud comunitaria en un lugar. El que está en medio ahí de rosado, ese soy yo cuando era joven. Al lado de ahí se llaman agentes sociales de Colombia, que no pertenecen al sector de salud, pero también lo logramos entusiasmar, y más al lado solamente puedo contarles más en torno a esto porque fue una experiencia muy interesante, en Zimbabwe, que son agentes de salud también comunitarios. Hay dos cosas que tienen en común todos ellos, ¿eh? La primera es que la mayoría de estas personas con las que hemos trabajado son mujeres.
y en la atención primaria del mundo, o sea, francamente, mantenida fundamentalmente por mujeres. No hay que olvidarlo. Es la primera cosa. Y lo segundo es el elemento del agente de salud comunitario, del trabajador de salud comunitario. Yo no me canso de decirlo, pero la realidad es que en Chile no tenemos esta figura. No tenemos esta figura. En la mayoría de los países latinoamericanos van avanzando rápido. En Perú ahora metieron a los monitores de salud. En Argentina tienen, no me recuerdo cómo se llaman, pero muy, muy rápido, escalando. No sé por qué nos cuesta tanto en Chile, digamos, aceptar de que hay otras personas que pueden ser entrenadas y hacer cosas muy importantes. No sé, es un recurso relativamente barato. Bueno, no sé para dónde voy con esto. Ya, bueno, hicimos un montón de estudios, esta cosa, y la realidad es que estos intervenciones de reemplazo, de delegación de tareas, fueron muy eficaces, incluyendo a Chile, que fue el primero de todos los que hicimos con la doctora Roja. Fue muy eficaz, excelente resultado, etc. Pero la mayoría de estas cosas nunca fueron implementadas a gran escala. Se quedaron en el estudio de eficacia. Quizás Chile es uno de los pocos ejemplos donde logramos influenciar una política pública con el Programa Nacional de la Depresión en la Atención Primaria. Y quizás decir que es triste ver, digamos, porque teníamos la evidencia científica, habíamos hecho trials muy importantes, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, y sin embargo los gobiernos no los implementaban. Y ahí por eso yo les puse, digamos, que hay limitaciones financieras, pero en general es la falta de voluntad política. O sea, de que los gobiernos asuman esto, evidencia científica. Todo el mundo habla de la de hacer cosas que son basadas en la evidencia, pero ¿dónde está eso? ¿En qué parte del mundo las cosas se hacen basadas en la evidencia? Ni siquiera en los países ricos. El hecho de que el pariente del presidente haya sido diagnosticado con autismo o un escándalo que se produjo en un momento y que impactó a algún político de peso, termina siendo mucho más potente que toda la evidencia científica que se ha recogido en los últimos 20 años. Con eso no quiero decir que no recojamos evidencia científica, pero que seamos más astutos para usarla, ¿no? Hay muchos problemas con la delegación de tareas a nivel humano. Yo les puse ahí cuatro que me he encontrado en muchos lados. En la actualidad, muchas de estas personas, estos agentes de salud comunitaria, están sobrecargados porque todos quieren meterle algo. Es como lo que nos pasó a nosotros cuando intentamos hacer unas intervenciones en las escuelas, aquí en Chile. Y los profesores no querían participar de esto. Ellos no querían entregarla porque nos decían, nosotros no teníamos la capacidad para poder entregar esto. Todos los días nos llegan con un programa nuevo. Y esa es la verdad, un poco de esto ha pasado con los agentes de salud comunitario. No son recompensados propiamente por lo que se les está traspasando. Incluso yo les diría más, no es solo recompensado, no son reconocidos por lo que están haciendo. El reconocimiento es una recompensa bien potente. Muchos de ellos no tienen una capacitación adecuada, no se los apoya, en fin, se los deja de lado. Y, ¿por qué no decirlo? Las estructuras de poder dentro de los sistemas de salud. Los sistemas de salud en todas partes del mundo tienen sus estructuras de poder propias, en las cuales son muy jerárquicas, y en que hay personas que se sienten incómodas en la medida que se empiezan a redistribuir los roles dentro de un equipo y se le empiezan a traspasar a otras personas y sienten que van perdiendo poder, ¿no? Lo dejo como un tema para la conversación. Y ahí empecé a meterme con el otro lado del dibujito, en delegar a la tecnología. La realidad es que no solo delegar a la tecnología. ¿Cuánto tiempo me queda, Graciela? ¿Cómo? 10 minutos, ya. No es solamente delegar.
Yo creo que hay que tener cuidado con el término de tecnología. Yo creo que la tecnología es probable que no logre reemplazar al elemento humano, sino que es apoyar, estar ahí. Hay, en cierto tipo de cosas es posible que lo pueda reemplazar, pero no en todo. O sea, hoy en día, por ejemplo, se puede medir, qué sé yo, la glicemia, los niveles de azúcar de las personas a domicilio. Y la información va, se va a la nube, se la manda al doctor, a la enfermera, lo mira, lo chequea, pam, 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 se despacha a alguien, si es que con un medicamento determinado se le manda una indicación al usuario. Se pueden hacer cosas así. Pero hay ciertas cosas que yo creo que no tenemos a mucha distancia aún de poder hacerlas. Entonces no es bueno pensar que vamos a lograr reemplazarlo. Hay muchas formas de utilizar la tecnología. Ahí yo puse, digamos, sin apoyo, cosas que se paran solitas, ¿no es cierto? Hay otras utilizando la tecnología como un método de apoyo para otras acciones, y eso hemos hecho mucho para apoyar a personal que no es especializado. Ahí hay una oportunidad muy grande. Hay cosas que son en vivo, cosas que son diferidas, en fin. Hay un montón de metodologías, de tipos de tecnología que pueden ser utilizadas de diferentes maneras. Aquí yo les quiero presentar algunos ejemplos. El primero es un proyecto que hicimos en Brasil para adultos mayores. Adultos mayores y tecnología. Cuando planteamos esta cosa, la gente nos miraba como que estábamos absolutamente locos. O sea, los adultos mayores no usan tecnología, señor. No pueden usar el teléfono, no saben ver. Falso, falso. Son nuestros prejuicios en torno al adulto mayor. Hicimos un programa para atenderla, se llamaba Proactive. La persona que sale aquí es mi colega, la doctora Skazufka, en San Paulo, Brasil. Ella era realmente la persona que lideraba todo esto. Yo era su ayudante. Y era una, consistía en, este era un proyecto, como lo puse ahí, de apoyo. Esto era entregado por los agentes de salud comunitario, era un programa comunitario. En los agentes de salud comunitario en el sistema de salud brasileño tienen que visitar todas las casas, las residencias, dentro de su área, una vez al mes. Entonces, más o menos la forma como funciona, un equipo de salud primario en Brasil tiene alrededor de 1,000 familias. Y puede tener alrededor de 10 agentes de salud comunitario. Cada agente de salud comunitario probablemente va a visitar 100 viviendas durante el mes. Ustedes hagan las divisiones correspondientes para que vean cuántas veían en el día. Ahora, nosotros nos dimos cuenta que esa era una oportunidad enorme, sobre todo con el adulto mayor, porque tiene muchas dificultades de desplazamiento, no todos, algunos. Entonces se daba la posibilidad de verlos en sus propios hábitats naturales, digamos, cómo estaban ahí, etcétera, y hacer un tamizaje rápido y ver si requerían, si tenían depresión y si se podían ayudar. Ahora, lo que nosotros hicimos aquí, fundamentalmente porque fuimos afectados por el prejuicio del adulto mayor que no va a usar la tecnología, decidimos que la tecnología la íbamos a utilizar para apoyar a los agentes de salud que iban a las casas. Entonces desarrollamos todo un paquetito que estaba metido, puesto en un tablet. Entonces en el tablet, por ejemplo, había toda la información electrónica, muy poca, porque la gente no tiene tiempo para llenar grandes formularios. Un poco de información, esa información muy relacionada con algoritmos que le hacían sugerencias a la gente de salud comunitario. ¿Qué podía hacer? Porque siempre habían cosas. O sea, la gente de salud comunitario nos decía, ¿y si la persona está con una depresión muy severa y me dice que se quiere quitar la vida? Entonces, cuando esa había información de la que entraban ahí, habían unos algoritmos que le hacían sugerencias de cómo podía manejar una situación de ese tipo. Hicimos animaciones, videos, para cada una de las sesiones. Habían 10 sesiones, 10 visitas. Y aquí tengo uno de esos y había una serie de otras cosas. ¿Me puedes dar el...? Bueno, aquí, como ustedes pueden ver, algunos de los adultos mayores podían ellos mirar solitos las animaciones, videos.
y podían leer cosas. Otros adultos mayores requerían, y aquí abajo está un adulto mayor con la gente de salud, lo hacían en conjunto. Pero también para la gente de salud era muy importante tener estas animaciones que resumían, encapsulaban, todo lo que debían entregar en esa sesión, porque ellos no se sentían suficientemente empoderados como para transformarse en un psicólogo, ¿no? Y con eso se sentían más tranquilos, porque esto es lo que yo tenía que hablarle, ¿no? Miremos juntos el video. Y con el tiempo estos agentes de salud comunitaria podían decirte el video completo, lo que salía ahí. O sea, realmente se fueron, ellos mismos se entrenaban viendo los videos y traspasaban esa información al usuario. ¿Me puedes poner? Yo les traje un F. Este, por ejemplo, era una animación. Perdonen que esté en inglés, pero... ¿tienes voz? ¿Hay voz? ¿Sonido? ¿Sonido? Ela ajuda você a entender como o que você faz pode piorar ou melhorar o jeito que você está se sentindo. Para falar dessa ferramenta, vamos começar com o exemplo. Esta mujer es una actriz de telenovela. Quando ele está com depressão, ele se sente desanimado demais para fazer uma coisa que gosta muito, como passear pelo bairro. Se ele não faz nada para se sentir melhor, ele se sente ainda pior, mais desanimado e mais triste. Está tentando motivar a las personas a que sean más activas, activación conductual. Se a pessoa não faz nada para se sentir melhor, ela acaba ficando mais triste e desanimada. Mas não se preocupe, a roda gira para os dois lados. Quando gira no sentido oposto, ela se transforma na roda da melhora. Vamos ver? Quando o Sun está com depressão, ele fica triste e não tem vontade de ligar para os amigos. Mas aí ele pensa, o que é que eu posso fazer para me sentir melhor? E aí ele decide que ele pode ligar para pelo menos um amigo. E isso faz ele se sentir muito melhor. E a tristeza e o desânimo diminuem. Agora, este é um exemplo. Todas as sessões, todas estas animações que haviam dias, tenían los mismos personajes. Zoom y no me recuerdo cómo se llamaba la mujer de... Era el mismo, entonces era como iban siguiendo una historia, digamos, de Zoom y la Sam, creo que se llamaba, Zoom y Sam, que iban conversando. Ahora, los resultados de esto, lamentablemente esto nos agarró en la mitad de la epidemia. Y fue terrible, o sea, porque nosotros íbamos embalados con este estudio y iban a ser alrededor de 1.200 personas. Y solo pudimos hacer un número muy limitado. Lo bueno fue, y también entregar un número limitado de sesiones. A pesar de eso, los resultados fueron increíbles. O sea, a mí me encantaría que alguien me pudiera dar financiamiento para hacerlo de nuevo y con los números hacerlo completo. Yo creo que sería muy exitoso. A pesar de eso, los resultados fueron muy buenos, como pueden ver ahí arriba. No sé si esto tiene... No. No tiene. Bueno, como pueden ver arriba, digamos, a los 8 meses, las diferencias eran casi de un 20% entre el grupo activo y el grupo control en recuperación. Eso para nosotros era espectacular como resultado. Y se mantuvieron diferencias similares a los 12 meses, lo cual fue muy ampliamente positivo. Bueno, como nos pilló la epidemia, tuvimos que rápidamente hacer un giro y teníamos que empezar a pensar, bueno, ¿cómo vamos a entregar algo sin nuestra presencia? Y tuvimos que desarrollamos esto que se llamaba ProDigital. También una intervención para adultos mayores, pero esta vez sin ninguna presencia, totalmente remota. Y esta fue una intervención de WhatsApp. Todo era WhatsApp, pero todos los mensajes eran auditivos, porque nos dimos cuenta de que muchos de los adultos mayores
no tenían dificultades para leer o tenían teléfonos que eran muy chicos, la pantalla no se veía, muchas cosas que hacen difícil. Entonces decidimos hacerlo todo auditivo. Entonces recibían su mensaje de, y el mensaje venía con un dibujito que resumía lo que en esa sesión se iba a hacer. Ahora, todo el sistema que utilizamos comunicacional para el desarrollo de los mensajes, porque eso es vital, se hizo en un trabajo muy colaborativo con adultos mayores. Fue un codiseño en que trabajamos con ellos. Teníamos un comunicador social que trabajaba con grupos de adultos mayores desarrollando las palabras, los mensajes. Y era, la metodología era como una telenovela. Son dos personajes que iban semana a semana conversando, bueno, más que semana a semana, porque recibían tres mensajes muy cortitos a la semana, que eran de 3 minutos cada uno. Básicamente aquí les voy a poner uno. De 3 minutos aproximadamente cada uno, y en que estos dos personajes conversaban. Entonces, Sau, no me acuerdo el nombre de Sau, le decía a Sam, bueno, ¿cómo te ha ido, Sam? ¿Fuiste a visitar a tu hermano? No, no me pudo levantar en las mañanas, estoy muy cansado. No, pero Sam, sí, sí, eso es normal, sí, pero quizás pensémoslo, a lo mejor no vayas en la mañana, ¿por qué no lo haces en la tarde? Y conversaban, todo era una conversación entre dos personajes en un estilo telenovela. ¿Podemos activar este, por favor? Con sonido. Gracias. Este era un mensaje, este era el primero. Todos venían así. El primero era para introducir el programa, o sea, conocer sobre el programa. ¿Es posible activarlo? Oi, tudo bem? Eu sou a Ana, apresentadora do Viva Vida, um programa que vai falar sobre maneiras de se sentir melhor quando a gente pode estar com depressão. Eu quero te dar as boas-vindas e agradecer a sua participação. Ah, e deixa eu te apresentar o Léo, que apresenta o programa junto comigo. Oi, eu sou o Léo, tudo bem? Nas próximas 6 semanas, a gente vai mandar mensagens para você na segunda, na quarta, na sexta e no sábado. Nesses dias, você vai receber mensagens de manhã e de tarde. Nelas, a gente vai bater papo, contar histórias e responder cartas de outras pessoas que estão passando por um momento de vida parecido com o seu. Eu vou começar lendo a carta da Dona Terezinha, que tem algumas dúvidas sobre o programa. Hoje sou eu que leio e o Léo que responde, mas às vezes é o contrário, tá legal? Vou começar a ler. Oi pessoal, tudo bem? Sou a Terezinha. Tenho 70 anos e estou muito feliz por estar participando do programa Viva a Vida. Mas queria entender melhor o que isso tem a ver comigo. Eu não tenho me sentido muito bem ultimamente. Ando muito para baixo. Por acaso, é por isso que eu fui incluída no Viva a Vida? E como que o programa funciona? Como que ouvir essas mensagens pode me ajudar? Muito obrigada e um abraço para vocês. Deixemos-lo aí porque o tempo nos vai pillando. Muchas gracias. Esto era un poco así como operaba esto. Voy a... Ahí. Y estos fueron los resultados, básicamente. No lo tengo aquí, pero muy alta adherencia. La gente lo escuchaba en mucha frecuencia. Y la realidad es que, sí, para resumir esa tablita, la diferencia entre el grupo control y el activo fue aproximadamente un 10%. Un 10% de recuperación, porque en realidad su resultado, el score en el PHQ-9 caía de 10. Ahora, 10% ustedes dirán, bueno, no es muy bueno, ¿no? Pero 10% a nivel de una población es bastante, y para una intervención que es muy barata, o sea, muy barata, en términos de costo-efectividad, es interesante. Ahora,
Y con esto termino, Graciela. Voy a solo presentar, los otros los voy a dejar. Este otro estudio que hicimos para personas que tenían comorbilidad con hipertensión y diabetes y depresión, en Brasil y en Perú. Y se llamaba Conemo. Y básicamente había un aplicativo para la persona que tenía depresión y la enfermedad física. Había un aplicativo y una enfermera que tenía un dashboard. Entonces la persona usaba el aplicativo con sus sesiones, en 18 sesiones, todas muy cortas. Ojo, porque las sesiones tienen que ser muy cortas. Y cada día he ido aprendiendo eso más. El promedio de que una persona se conecta en WhatsApp es aproximadamente no más de 3 minutos. Eso lo aprendimos y rápido, por suerte, para que lo tengan presente. Y la información del uso y lo que le sucedía a la persona se iba a la nube. Había unos algoritmos después que le mandaban información de feedback a una enfermera en la que le explicaban qué es lo que estaba pasando con ese paciente en particular y algunas sugerencias de las acciones que tendría que hacer. Y eso era lo fundamental. Había otro dashboard para los supervisores, pero esto era lo fundamental del programa. Y aquí lo pueden ver arriba, porque les enseñábamos a usar el programa. Al inicio habían dos sesiones, máximo dos sesiones, personales, uno a uno, en las que les enseñábamos a abrir el aplicativo, lo que iban a encontrar y todo, asegurarnos que no habían cosas de tipo de uso del aplicativo que pudieran interferir. Y después está el dashboard de la enfermera y el dashboard del supervisor. Eso era el sistema de Conemo. Ahora, los resultados fueron similares a lo que... Bueno, esto fue publicado en la revista JAMA el año 2021. Un ensayo clínico grande, ¿eh? En Perú eran 400 y tantas, en Brasil hicimos 880, creo, sí, 880. Y, bueno, básicamente la diferencia en Brasil fue similar a la intervención de WhatsApp que les mostré, alrededor de un 10%, fue un 12% de diferencia con el grupo control, y en Perú, mejor, casi el 20%. Ahora, nosotros rápidamente empezamos a pensar, ¿por qué no fue mejor en Perú? Y habían diferencias en cómo lo hicimos entre Perú y Brasil. Una de las diferencias es que en Brasil la enfermera que apoyaba era una enfermera del servicio. O sea, era una pega más para esa enfermera. En Perú, las enfermeras del servicio no quisieron participar en esto, porque no tenían la disponibilidad para hacerlo y tuvimos que contratar enfermeras. Y miren una de las cosas que sucedieron. Es que la adherencia al programa en Perú fue mucho más alta. Ahora, explica esto por qué se llega al 20%, porque es interesante el agregar un recurso adicional con un costo X, aún no terminamos el estudio de costo-efectividad, el agregar una persona contratada que entregue este apoyo, qué sé yo, te aporta un 10% más de mejoría. Eso es, digamos, más o menos el delta a ese costo. Yo no son las personas que toman estas decisiones en cuanto a cómo manejar los recursos, son las que tienen que decidir si es que ese 10% vale lo que cuesta contratar a alguien más especializado. Pueden haber otras opciones que nosotros no las usamos. Y bueno, yo creo que no, lo voy a dejar ahí. Tengo un par de cosas más de lo que estamos haciendo en Colombia y otras cosas que hicimos en Perú, pero básicamente eso. Y quisiera saltarme para cerrar, Graciela, con algunas. Esto era en Chile. Esto estamos trabajando ahora con el doctor Jorge Gaete de la Universidad de los Andes y con el doctor Cristian Rojas de la Universidad de Talca. Estamos desarrollando un juego para niños preescolares. Bueno, sí, 5 años, 6 años. Bueno, ya lo desarrollamos el juego. Estamos desarrollando algunos elementos adicionales al juego que apunta a mejorar algunas habilidades cognitivas y no cognitivas que se han demostrado que son
importantes predictores no solamente del desarrollo de trastornos emocionales, sino también de la funcionalidad de esas personas en el largo plazo, cómo les va a ir en la vida. Bueno, ahí estamos. Bueno, eso era cuando hicimos el piloto. Y los chicos tienen todos una tableta que tienen ahí. Bueno, tienen que tener, porque todos los chicos no leen, ¿no? A esa edad. O sea, todas las instrucciones se dan de manera auditiva. Entonces tienen que tener unos audífonos. Y se hacía en la sala. Esto es aquí en Chile. Pero terminar con esto y decir un par de conclusiones. Bueno, en primer lugar decir de que la industria de la tecnología ha ido perdiendo un poco de interés a nivel global en la cosa de la cosa mental y en general con la cosa de salud. Y hay diversas razones para eso. Quizás una de las más importantes es que ellos dicen que no se implementan. Las personas desarrollan una cosa, se tira y nadie la usa, o muy pocos la usan. Y eso no les gusta. Lo segundo es que ya se ha empezado a regular este mercado en todo el mundo. Y hasta ahora era un mercado absolutamente desregulado. Cualquiera podía tirar una cosa, ponerla en Google Play, lo bajas y lo usas. Ahora se ha empezado a regular, ya se está... A las empresas o al que desarrolla estas cosas le están empezando a... Tienen que demostrar cómo van a proteger los datos, si tiene o no tiene efectividad. Entonces ya se empezó a complicar para el productor de esto. Pero la realidad es que hay un serio desafío en términos de la implementación a gran escala de este tipo de intervenciones. En algunos lados la conectividad ha ido mejorando y eso a mí no me preocupa porque va a seguir mejorando en todos lados del mundo. Lo mismo va a suceder porque empiezan a ser generaciones nuevas que ya vienen. Los chicos de hoy van a ser los viejos del futuro, ¿no? Y ya vienen entrenados. O sea, ya ellos son... Todos ustedes, me pasa a mí, digamos, y yo no soy malo para manejarme con la tecnología, pero mis hijos... Son unas flechas, ¿no? Y cuando cualquiera que tenga un problema, son ellos los primeros que saltan y dicen, ¿qué tenéis problema? No, voy a bajar esto, no pasa, y lo resuelven todo. Ese es el futuro, digamos, de las generaciones del futuro que van a ir envejeciendo. Así que eso, en cuanto a la alfabetización, yo creo que esa brecha se va a reducir. El tema de la privacidad definitivo es un tema mayor. O sea, ¿qué pasa con los datos? ¿Quién tiene acceso a eso? Alguno de ustedes mencionó eso a la pasada, digamos, pero no es un tema de honor, porque hay gente que puede tener acceso a esa información, hay mucha información confidencial. Tú vas a postular un trabajo y la gente del trabajo podría tener acceso a tu información personal y darse cuenta de que tú has tenido un trastorno X y a lo mejor ellos no quieren contratarte porque tienes ese problema, por mencionar un ejemplo nomás. Y la falta de estudios que prueben efectividad, eso ya lo han mencionado otros, no hay muchos estudios. Y en Latinoamérica prácticamente hay muy pocos. Nuestro trial es uno de los pocos trials que se ha ido publicado, digamos, en torno de aquí de Latinoamérica. Bueno, con eso yo creo que lo dejo ahí, Graciela. Muchas gracias a todos por la paciencia. Muchas gracias, Ricardo, por haber atravesado el Atlántico hasta aquí y dar esta conferencia y apoyar de esa manera también a la Red Internacional de Salud Mental Digital. Bueno, ahora tenemos muy poco espacio, pero obviamente si alguien tiene alguna pregunta, quiere hacer alguna intervención, aquí tenemos dos micrófonos. Y invitamos a los expositores a sentarse arriba, excepto a Marco, que le voy a pasar un micrófono por si... Excelente. No sé, no tenía, no puso la loja. No sé. ¿Me ahora? Ah, está bien. Me había.
o que quiera contar algo, tenemos un par de minutos, no más. ¿No? ¿Están todos inhibidos hoy día? ¿Sí? ¿Por ahí? ¿No? Bueno, si no es así, agradecemos a todos los participantes y le vamos a pedir a Manuel Inostroza que nos dé unas palabras finales. ¿Te subes allá o desde acá? Me cambiaste el apellido, es Manuel Ortiz, pero te lo perdono, no hay problema. Manuel Ortiz. Nada, antes de que se vayan allá, no se vayan todavía, solo quiero agradecerles a, primero a MIDAP, ¿no es cierto?, al Instituto Milenio para el Estudio de la Depresión y la Personalidad, por haber traído a estos destacados y destacadas investigadores e investigadoras de Chile, también de Alemania y el doctor que está en King's College. Para nosotros como universidad estatal y regional es siempre importante poder tener la presencia de investigadores que nos vengan a contar, ¿no es cierto?, qué es lo que se está haciendo en otras partes del mundo. A mí, cuando una conferencia o un encuentro como este es exitoso, me quedan más preguntas que certezas, ¿no es cierto?, más preguntas de cómo seguimos y qué tenemos que hacer, ¿no es cierto?, para trabajar y enfocarnos en el beneficio de la salud mental de las personas. Solo diría un par de comentarios. Kurt Lewin siempre decía que nada más práctico que una buena teoría. Vamos a tener que seguir estudiando entonces por qué la gente adhiere, acepta o no, ¿no es cierto?, estos tratamientos. Es probablemente un primer desafío. Acá hay muchos estudiantes de psicología que tienen que hacerlo. Ciertamente tenemos barreras culturales, barreras de acceso, que desde mi punto de vista son siempre muy relevantes, ¿no es cierto?, y en la región de la Araucanía tenemos muchas también. Estamos situados en una región que es de las más pobres del país y por tanto tenemos mucho más que hacer también. Y finalmente, el desafío principal, ¿no es cierto?, es cómo podemos integrarnos como psicólogos, pero también delegar, me gustó mucho la conferencia, ¿no es cierto?, de Ricardo, cómo nosotros podemos delegar funciones de la psicología en otros profesionales sin que sintamos que estamos perdiendo poder, ¿no? La última reflexión, y con esto termino, es ¿qué estamos haciendo los psicólogos en Chile para formarnos en estas nuevas formas o nuevas terapias, ¿no? Álvaro nos hablaba de terapias de tercera generación y probablemente alguno de ustedes puede que ni siquiera supiera de qué se trataba aquello. Por tanto, hay muchos desafíos que tenemos que afrontar y creo que el Instituto MIDAP tiene acá un rol relevante que quiero destacar y nuevamente, Graciela, agradecerle, ¿no es cierto?, bueno, a todos y a todas que hayan traído este evento a nuestra universidad. Dejamos la puerta abierta para cuando quieran volver. Por supuesto, son bienvenidos en la UFRO. Así que gracias a todos y a todas por haber asistido este día y podemos ir a almorzar, ¿no es cierto?